Capítulo 6. Hablaremos en voz alta, si no le importa, le dijo el general Sylar Dahane Sagan. Los camareros se ponen nerviosos al ver a dos personas mirarse intensamente sin hacer ningún sonido. Si no ven que estamos hablando, vienen cada dos minutos para ver si necesitamos algo. Es una lata. Como usted quiera, dijo Sagan. Los dos se encontraban en el comedor de generales, con Fénix girando sobre ellos. Sagan contempló el planeta. Sylar siguió su mirada. Es sorprendente, ¿verdad? Sí que lo es, contestó Sagan. Se puede ver el planeta desde cualquier portilla de la estación, al menos parte del tiempo. Nadie mira nunca, dijo Sylar. Y luego viene uno aquí y no puede dejar de mirarlo. Yo no puedo, al menos, señaló la cúpula de cristal que los cubría. Esta cúpula fue un regalo, ¿lo sabía? Sagan negó con la cabeza. Los alanos la dieron cuando construíamos esta estación. Todo esto es de diamante. Dijeron que era un diamante natural que habían tallado de un cristal aún más grande que extrajeron del núcleo de uno de los gigantes gaseosos de su sistema. He leído que los Ala eran unos ingenieros sorprendentes. Puede que la historia incluso sea cierta. No estoy familiarizada con los Ala. Se extinguieron, dijo Sylar. Hace 150 años entraron en guerra con los Ovin por la disputa de una colonia. Tenían un ejército de clones y los medios para crear esos clones rápidamente, y durante algún tiempo pareció que iban a derrotar a los Ovin. Entonces los Ovin crearon un virus sintonizado con la genética de los clones. Inicialmente era inofensivo y se transmitía por el aire, como la gripe. Nuestros científicos calcularon que se extendió por todo el ejército Alaita en cosa de un mes, y que un mes más tarde el virus maduró y empezó a atacar el ciclo de reproducción celular de todos los clones militares Ala. Las víctimas se disolvieron literalmente. ¿Todos a la vez?, preguntó Sagan. Tardaron aproximadamente un mes, contestó Sylar. Por eso nuestros científicos calcularon que tardaron ese tiempo en infectar al ejército entero en primer lugar. Con el ejército Alaita eliminado, los Ovin aniquilaron a toda la población civil poco después. Fue un genocidio rápido y brutal. Los Ovin no son una especie compasiva. Ahora todos los planetas Alaitas pertenecen a los Ovin, y la Unión Colonial aprendió dos cosas. La primera, que los ejércitos de clones son muy mala idea. La segunda, que hay que apartarse del camino de los Ovin. Cosa que hemos hecho, hasta ahora. Sagan asintió. El crucero de batalla Milana de las Fuerzas Especiales y su tripulación acababa de iniciar una serie de incursiones de reconocimiento secretas en territorio Ovin, para calibrar la fuerza y la capacidad de respuesta de los Ovin. Era un trabajo peligroso, ya que los Ovin y la Unión Colonial no habían desarrollado hostilidades hasta el momento. El conocimiento de la Alianza Ovin-Rai en Esana era un secreto bien guardado, la mayor parte de la Unión Colonial y las FDC no conocía la Alianza ni la amenaza que representaba para los humanos. Los enesanos incluso mantenían presencia diplomática en Fénix, en la capital colonial de Fénix City. Estrictamente hablando, eran aliados. ¿Quiere hablar de las incursiones Ovin?, dijo Sagan. Además de ser líder de escuadrón en la Milana, era la oficial de inteligencia de la nave, encargada de la evaluación de fuerzas. La mayoría de los oficiales de las fuerzas especiales tenían más de un puesto y también dirigían escuadrones de combate, eso reducía las tripulaciones, y hacía que los oficiales en puestos de combate apelaran al sentido de misión de las fuerzas especiales. Cuando naces para proteger a la humanidad, nadie se libra de combatir. Ahora no, dijo Sylar. Este no es el lugar adecuado. Quería hablar con usted sobre uno de sus nuevos soldados. La Milana tiene tres nuevos reclutas, y dos de ellos estarán a sus órdenes. Sagan se embaró. Eso harán, y ahí está el problema. Solo tenía un hueco en mi escuadrón, pero tengo dos reemplazos. Se lleva usted a uno de mis veteranos para hacerles sitio. Sagan recordó la expresión de asombro de Will Eliter cuando llegó la orden de su traslado al Halcón Peregrino. El Halcón Peregrino es una nave nueva y necesita gente experimentada, contestó Sylar. Le aseguro que hay otros líderes de escuadrón de otras naves tan irritados como usted. La Milana tenía que renunciar a uno de sus veteranos, y da la casualidad de que había un recluta que quería poner bajo sus órdenes. Así que hice que la Peregrino se llevara a uno de los suyos. Sagan abrió la boca para volver a quejarse, pero lo pensó mejor y se calló, malhumorada. Sylar contempló el juego de emociones en su rostro. La mayoría de los soldados de las fuerzas especiales habrían dicho lo primero que se les pasara por la cabeza, una secuela de no haber aprendido las sutilezas sociales a lo largo de la infancia y la adolescencia. El autocontrol de Sagan era uno de los motivos por los que había llamado la atención de Sylar, ese y otros factores. ¿De qué recluta estamos hablando?, dijo por fin Sagan. De Jared Dirac. ¿Qué tiene de especial? Tiene el cerebro de Charles Witten, dijo Sylar, y de nuevo vio cómo Sagan combatía una respuesta visceral inmediata.
y piensa que eso es una buena idea, fue lo que al final acabó por salir por su boca. La cosa mejora todavía, dijo Szilard, y envió todo el archivo clasificado de Dirac, junto con material técnico. Sagan permaneció sentada en silencio, digiriendo el material. Szilard contempló a la oficial. Después de un minuto, uno de los camareros se acercó a la mesa y preguntó si necesitaban algo. Szilard ordenó té. Sagan ignoró al camarero. Muy bien, picaré, dijo Sagan tras concluir su examen. Porque me carga con un traidor. El traidor es Witten, dijo Szilard. Dirac tan solo tiene su cerebro. Un cerebro que han intentado imprimir con la conciencia de un traidor. Sí. Le refiero la pregunta una vez más, dijo Sagan. Porque tiene usted experiencia con este tipo de cosas. ¿Con traidores?, preguntó Sagan, sorprendida. Con miembros no convencionales de las fuerzas especiales, respondió Szilard. Una vez tuvo bajo su mando a un miembro real nacido de la FDC. John Perry. Sagan se embarró ligeramente al oír el nombre. Szilard lo advirtió, pero prefirió no hacer ningún comentario. Lo hizo bastante bien, dijo. Esta última sentencia era algo irónica. Durante la batalla de Coral, Perry llevó el cuerpo herido e inconsciente de Sagan durante varios metros por todo el campo de batalla para que recibiera atención médica, y luego localizó una pieza clave de tecnología enemiga mientras el edificio donde estaba se desplomaba a su alrededor. El mérito es de Perry, no mío, respondió Sagan. Szilard percibió cómo Sagan sentía otra oleada de emoción al mencionar el nombre de Perry, pero de nuevo se contuvo. Es usted demasiado modesta, comentó, e hizo una pausa mientras el camarero servía el té. Mi argumento es que Dirac es algo parecido a un híbrido, continuó. Pertenece a las fuerzas especiales, pero puede que tal vez sea también algo más. Quiero a alguien que tenga experiencia con algo más. Algo más, repitió Sagan. General, estoy oyendo que cree usted que la conciencia de Witten está en alguna parte dentro de Dirac. No he dicho eso, contestó Szilard, en un tono que sugería que tal vez lo hubiera hecho. Sagan reflexionó y se dirigió a lo implícito en vez de a lo expresado. ¿Es usted consciente, por supuesto, de que la nueva serie de misiones de la Milana nos llevará a enfrentarnos tanto con los Raei como con los Enesanos?, dijo. Las misiones Enesanas en concreto requieren gran delicadeza. Y son las misiones en las que necesitaba a Uyel el Iter, pensó Sagan, pero no lo dijo. Claro que soy consciente, reconoció Szilard, y extendió la mano hacia su taza de té. ¿Y no cree que tener a alguien con una posible personalidad traidora emergente podría ser un riesgo?, dijo Sagan. Un riesgo no solo para esta misión, sino también para los demás soldados que sirven con él. Obviamente, es un riesgo, y por eso confío en su experiencia. Pero puede que también resulte una fuente de información clave, que también habrá que tratar. Además de sus otros cargos, es usted una oficial de inteligencia. Es la oficial ideal para este soldado. ¿Qué ha dicho Krieg al respecto?, dijo Sagan, refiriéndose al mayor Krieg, el comandante en jefe de la Milana. No ha dicho nada al respecto porque no se lo he contado, contestó Szilard. Estamos ante un material confidencial, y he decidido que él no necesita saberlo. En lo que a él respecta, solo sabe que tiene tres nuevos soldados. Esto no me gusta, dijo Sagan. No me gusta en absoluto. No le he pedido que le guste. Le estoy diciendo que tiene que encargarse de ello, Szilard sorbió su té. No me gusta que tenga que desempeñar un papel clave en ninguna de las misiones relacionadas con los Raei o los Enesanos. ¿No lo tratará usted de manera distinta a ningún otro soldado a sus órdenes?, dijo Szilard. Entonces podrían matarlo como a cualquier otro soldado. Entonces, por su bien, esperemos que no sea por fuego amigo, dijo Szilard, y soltó su taza. Sagan volvió a guardar silencio. El camarero se acercó, Szilard, impaciente, le indicó que se retirara. Quiero mostrarle este archivo a alguien, dijo Sagan, señalándose la cabeza. Está clasificado, por motivos obvios. Todo el que debe conocerlo ya lo conoce, y no queremos que se extienda a nadie más. Ni siquiera Dirac conoce su propia historia. Queremos que continúe así. Me está pidiendo que me encargue de un soldado que constituye un inmenso riesgo para la seguridad, dijo Sagan. Lo menos que puede hacer es permitir que me prepare. Conozco a un especialista en función cerebral humana e integración con cerebro amigo. Creo que sus reflexiones podrían ser útiles. Szilard se lo pensó. Es alguien en quien confía, dijo. Puedo confiarle esto, dijo Sagan. ¿Conoce su nivel de acceso a seguridad? Lo conozco. ¿Es lo bastante alto para algo así? Bueno, dijo Sagan. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Hola, Teniente Sagan, dijo el administrador Kainen, en inglés. La pronunciación era mala, pero eso difícilmente era culpa de Kainen, su boca no estaba formada para la mayoría de los idiomas humanos. Hola, administrador, respondió Sagan. Está aprendiendo nuestro idioma. Sí.
Tengo tiempo para aprender, y poco que hacer. Kainen señaló un libro, escrito en Sikan, el idioma raí predominante, junto a una pedea. Ahí solo hay dos libros en Sikan. Un libro de lengua y un libro de religión. Elegí el de lengua. La religión humana es, Kainen rebuscó en su pequeño conjunto de palabras inglesas. Más difícil. Sagan indicó la pedea. Ahora que tiene un ordenador, debería tener más opciones de lectura. Sí. Gracias por conseguírmelo. Me hace feliz. No hay de qué, dijo Sagan. Pero el ordenador tiene un precio. Lo sé. He leído los archivos que me pidió. Y, dijo Sagan. Debo cambiar a Sikan, dijo Kainen. Mi inglés no tiene muchas palabras. De acuerdo. He examinado en profundidad los archivos referidos al soldado de Irak, dijo Kainen, usando las duras pero rápidas consonantes del idioma Sikan. Charles Witten fue un genio al hallar un modo de conservar las ondas de conciencia fuera del cerebro. Y ustedes son idiotas por haber intentado volver a meter esa conciencia. Idiotas, dijo Sagan, y mostró una levísima sonrisa. La traducción de la palabra en Sikan procedía de un pequeño altavoz situado en un cordón que colgaba alrededor de su cuello. ¿Es una valoración profesional o solo un comentario personal? Ambas cosas, dijo Kainen. Explíqueme por qué. Kainen se dispuso a enviarle los archivos de su PDA, pero Sagan levantó una mano. No necesito los detalles técnicos. Solo quiero saber si ese Dirac va a suponer un peligro para mis soldados y mi misión. Muy bien, dijo Kainen, e hizo una pausa. El cerebro, incluso el humano, es como un ordenador. No es una analogía perfecta, pero funciona para lo que voy a decirle. Los ordenadores tienen tres componentes para su funcionamiento: el hardware, el software y los archivos de datos. El software ejecuta el hardware, y los archivos ejecutan el software. El hardware no puede abrir el archivo sin el software. Si coloca un archivo en un ordenador que carece del software necesario, lo único que hace es quedarse allí. ¿Me entiende? Hasta ahora, sí. Bien, dijo Kainen. Extendió la mano y le dio un golpecito a Sagan en la cabeza. Ella sofocó el impulso de romperle el dedo. Sígame, el cerebro es el hardware. La conciencia es el archivo. Pero con su amigo Dirac, ¿les falta el software? ¿Qué es el software? Preguntó Sagan. La memoria. La experiencia. La actividad sensorial. Cuando pusieron en su cerebro la conciencia de Witten, ese cerebro carecía de la experiencia para sacarle ningún sentido. Si esa conciencia sigue todavía en el cerebro de Dirac, está aislada y no hay modo de acceder a ella. Los soldados de las fuerzas especiales son conscientes desde el momento en que se les despierta, dijo Sagan. Pero también carecemos de experiencia y memoria. Lo que experimentan no es conciencia, dijo Kainen, y Sagan notó el disgusto en su voz. Su maldito cerebro amigo abre a la fuerza canales sensoriales de manera artificial y ofrece la ilusión de conciencia, y su cerebro lo sabe. Kainen volvió a señalar su PDA. Su gente me ha permitido acceder a una amplia gama de investigaciones sobre el cerebro y el cerebro amigo. ¿Lo sabía usted? Sí. Les pedí que le dejaran ver todos los archivos que necesitara para ayudarme. Porque sabía que sería prisionero durante el resto de mi vida, y que aunque pudiera escapar pronto estaría muerto por la enfermedad que me han inoculado. Así que no haría ningún daño permitirme el acceso. Sagan se encogió de hombros. Dijo Kainen, y continuó. Sabe que no hay ninguna explicación razonable a por qué el cerebro de un soldado de las fuerzas especiales absorbe información mucho más rápidamente que un soldado regular de la FDC. Ambos son cerebros humanos no alterados, ambos tienen el mismo ordenador cerebro amigo. Los cerebros de las fuerzas especiales están precondicionados de modo distinto a los de los soldados corrientes, pero no de un modo que acelere de manera notable el ritmo al que el cerebro procesa la información. Y sin embargo, el cerebro de las fuerzas especiales absorbe información y la procesa a un ritmo increíble. ¿Sabe por qué? Se está defendiendo, teniente. Su soldado medio de la FDC ya tiene una conciencia, y la experiencia para usarla. Su soldado de las fuerzas especiales no tiene nada. Su cerebro siente la conciencia artificial de su cerebro amigo, presionando, y se apresura a construir la suya propia lo más rápido posible, antes de que esa conciencia artificial la deforme de modo permanente. O la mate. Ningún soldado de las fuerzas especiales ha muerto a causa de su cerebro amigo, dijo Jane. Oh, no, ahora no, respondió Kainen. Pero me preguntó qué encontraríamos si nos remontáramos atrás lo suficiente. ¿Qué sabe usted? Preguntó Sagan. No sé nada, dijo Kainen, mansamente. Es simple especulación. Pero el argumento es que no se puede comparar el despertar de las fuerzas especiales con conciencia, con lo que están intentando hacer ustedes con el soldado de Irak. No es lo mismo. Ni siquiera se acerca. Sagan cambió de tema. ¿Ha dicho usted que es posible que la conciencia de Witten tal vez ni siquiera esté ya dentro del cerebro de Dirac?
Es posible, dijo Kainen. La conciencia necesita impulsos, sin ellos, se disipa. Por ese motivo es casi imposible mantener una pauta de conciencia coherente fuera del cerebro, y por eso Witten fue un genio al conseguirlo. Mi sospecha es que si la conciencia de Witten estuviera allí dentro, ya se habrá estropeado, y solo tienen ustedes un soldado más entre manos. Pero no hay forma de decir si está ahí o no. Su pauta sería subsumida por la conciencia del soldado Dirac. Si está ahí, ¿qué la despertaría? ¿Me está pidiendo que especule?, preguntó Kainen. Sagan asintió. El motivo por el que no se puede acceder en primer lugar a la conciencia de Witten es porque el cerebro no tenía memoria ni experiencia. Tal vez a medida que su soldado Dirac vaya acumulando experiencias, una se acercará lo suficiente en su sustancia para abrir parte de esa conciencia. Y entonces se convertiría en Charles Witten, dijo Sagan. Puede que sí. O puede que no. El soldado Dirac tiene ahora su propia conciencia. Su propio sentido del yo. Si la conciencia de Witten despertara, no sería la única existente ahí dentro. Es cosa suya decidir si eso es bueno o malo, teniente Sagan. Yo no puedo decírselo, ni qué sucedería realmente si Witten llegara a despertarse. Hay cosas que necesito que me diga usted. Kainen emitió el equivalente a ella una risa. Consígame un laboratorio, dijo. Entonces tal vez pueda proporcionarle algunas respuestas. Creí que había dicho que no nos ayudaría nunca. Kainen volvió a usar el inglés. Mucho tiempo para pensar, dijo. Demasiado tiempo. Las lecciones de lengua no son suficientes. Luego, volvió a emplear el sikan. Y esto no les ayuda contra mi pueblo. Pero le ayuda a usted. A mí, dijo Sagan. Sé por qué me ha ayudado esta vez, le he sobornado con el acceso al ordenador. ¿Porque iba a ayudarme en alguna otra cosa? Le hice prisionero. Y me inoculó una enfermedad que me matará si no recibo una dosis diaria del antídoto por parte de mis enemigos, dijo Kainen. Extendió la mano hacia la mesita que sobresalía en la pared de la celda y sacó un pequeño inoculador. Mi medicina, dijo. Me permiten que me la administre yo mismo. Una vez decidí no inyectarme, para ver si me dejaban morir. Sigo aquí, de modo que esa es la respuesta. Pero antes me dejaron retorcerme por el suelo durante horas. Igual que hizo usted, ahora que lo pienso. Nada de esto explica por qué querría ayudarme. Porque usted se acordó de mí, dijo Kainen. Para todos los demás, solo soy uno de sus muchos enemigos, a quien apenas merece la pena darle un libro para que no se vuelva loco de aburrimiento. Un día podrían simplemente olvidarse de mi antídoto y dejarme morir, y les daría igual. Usted al menos ve mi valor. En este pequeñísimo universo donde vivo ahora, eso la convierte en mi mejor y única amiga, aunque sea mi enemiga. Sagan se quedó mirando a Kainen, recordando su arrogancia la primera vez que lo vio. Ahora su aspecto era penoso y sumiso, y por un momento a Sagan le pareció que era la cosa más triste que había visto jamás. Lo siento, dijo, y le sorprendió que las palabras surgieran de su boca. Otra risa raí por parte de Kainen. Estábamos planeando destruir a su pueblo, teniente, dijo. Y puede que estemos haciéndolo todavía. No hace falta pedir disculpas. Sagan no tenía nada que decir a eso. Envió una señal al oficial del penal para indicarle que estaba lista para marcharse, un guardia se acercó y esperó con su MP mientras se abría la puerta de la celda. Mientras la puerta se deslizaba para cerrarse tras ella, Sagan se volvió hacia Kainen. Gracias por su ayuda. Le pediré un laboratorio. Gracias, dijo Kainen. No me haré demasiadas ilusiones. Probablemente sea buena idea. Teniente, dijo Kainen. Una sugerencia. ¿Su soldado Dirac participará en sus acciones militares? Sí. Vigílelo. Tanto en los humanos como en los Raei, la tensión de la batalla deja marcas permanentes en el cerebro. Es una experiencia primaria. Si Witten sigue allí dentro, puede ser la guerra lo que lo haga salir. Bien por sí misma o a través de una combinación de experiencias. ¿Cómo sugiere que lo vigile en batalla?, preguntó Sagan. Ese es su terreno, dijo Kainen. Excepto cuando me capturaron ustedes, nunca he estado en la guerra. No podría decírselo. Pero si le preocupa Dirac, es lo que yo haría si fuera usted. Los humanos tienen una expresión, mantén cerca a tus amigos y a tus enemigos todavía más cerca. Parece que su soldado Dirac podría ser ambas cosas. Yo lo mantendría muy cerca. La Milana pilló dormido al crucero Raei. El impulso de salto era una tecnología peliaguda. Permitía hacer viajes interestelares, pero no propulsando las naves más rápido que la velocidad de la luz, cosa que era imposible, sino abriendo agujeros a través del espacio-tiempo y colocando las naves espaciales, o cualquier cosa equipada con un impulsor de salto, en el lugar que se le antojara dentro de ese universo a quien estuviera usando el impulso de salto.
En realidad, esto no era exactamente cierto. A escala logarítmica, el viaje con impulsores de salto era menos fiable cuanto más espacio había entre el punto de inicio y el punto de destino. La causa de lo que se llamaba el problema del horizonte del impulso de salto no era comprendida del todo, pero sus efectos eran naves y tripulaciones perdidas. Esto mantenía a los humanos y las otras razas que usaban el impulso de salto en el mismo barrio interestelar que sus planetas de origen. Si una raza quería conservar el control de sus colonias, como querían casi todas, su expansión colonial se ceñía a la esfera definida por el horizonte del impulso de salto. En cierto sentido, eso era una chorrada, gracias a la intensa competencia en busca de territorio en la zona donde vivían los humanos. Ninguna raza inteligente, excepto una, tenía un alcance que se acercara a su propio horizonte de impulso de salto. La excepción eran los Konsu, cuya tecnología era tan avanzada respecto a la de las otras razas del espacio local que seguía debatiéndose si usaban la tecnología del impulso o no. Entre los muchos inconvenientes del impulso de salto que había que tolerar, si querías utilizarlo, estaban las condiciones que exigía para partir y llegar. Al partir, el impulso de salto necesitaba un espacio-tiempo relativamente plano, lo cual significaba que la impulsión solo podía activarse cuando la nave se hallaba fuera del pozo de gravedad de los planetas cercanos. Esto requería viajar en el espacio usando motores. Pero una nave que usara el impulso de salto podía acercarse a un planeta tanto como quisiera, incluso podía, teóricamente, llegar a la superficie de un planeta, si se disponía de un navegante lo suficientemente seguro de sus habilidades para lograrlo. Aunque aterrizar una nave en un planeta a través de la navegación con impulso de salto era algo que la Unión Colonial desaconsejaba oficialmente, las fuerzas de defensa coloniales reconocían el valor estratégico de las llegadas repentinas e inesperadas. Cuando la Milana llegó al planeta que sus colonos humanos llamaban Gettysburg, cobró existencia a un cuarto de segundo luz del crucero Rae-I, y con sus cañones duales de riel calientes y preparados para disparar. Los preparados artilleros de la Milana tardaron menos de un minuto en orientar y localizar al indefenso crucero, que solo pudo intentar responder al final, y los proyectiles magnetizados necesitaron menos de 2 minutos y un tercio para cubrir la distancia entre la Milana y su presa. La sola velocidad de los proyectiles de riel fue más que suficiente para penetrar la piel de la nave Rae y abrirse paso por su interior como una bala a través de mantequilla, pero los diseñadores de los proyectiles no se habían contentado con eso. Los proyectiles mismos estaban diseñados para expandirse de manera explosiva al menor contacto con la materia. Una infinitésima fracción de segundo después de que los proyectiles penetraran la nave Rae, se fragmentaron, y sus añicos se desperdigaron locamente respecto a su trayectoria inicial, convirtiendo el proyectil en la recortada más rápida del universo. El gasto de energía necesario para cambiar estas trayectorias era por supuesto inmenso y refrenaba los añicos de manera considerable. Sin embargo, los añicos tenían energía de sobra, y cada uno de ellos tuvo aún bastante tiempo para dañar la nave Rae antes de salir del crucero herido e iniciar un largo viaje sin fricción a través del espacio. Debido a las posiciones relativas de la Milano, y el crucero Rae-I, el primer proyectil golpeó el crucero a proa y estribor. Los fragmentos de este proyectil se extendieron en diagonal y hacia arriba, perforando de manera no muy limpia varios niveles de la nave y convirtiendo a varios miembros de la tripulación Rae-I en bruma ensangrentada. El orificio de entrada de este proyectil fue un claro círculo de 17 centímetros de ancho, el orificio de salida fue un agujero irregular de 10 metros de ancho que arrastró un puñado de metal, sangre y atmósfera al vacío. El segundo proyectil entró un poco por detrás del primero, siguiendo una trayectoria paralela, pero no llegó a fragmentarse, su orificio de salida fue solo sensiblemente más grande que el de entrada. Compensó su fracaso destruyendo uno de los motores de la nave Rae-I. Los controles de daños automáticos del crucero echaron los mamparos, aislando el motor dañado, y desconectaron los otros dos motores para evitar un fallo en cascada. La nave Rae-I pasó a utilizar la energía de emergencia, que ofrecía solo un mínimo de opciones ofensivas y defensivas, ninguna de las cuales sería efectiva contra la Milana. La Milana, con su propia energía parcialmente agotada, pero recargándose, por el uso de los cañones de riel, selló la acción lanzando 5 misiles nucleares tácticos convencionales contra el crucero Rae-I. Tardaron más de un minuto en alcanzarlo, pero la Milana ahora podía permitirse el lujo de tomarse su tiempo. El crucero era la única nave Rae-I en la zona. Un pequeño estallido surgió de la nave Rae-I, el crucero condenado lanzaba una sonda de impulso, diseñada para llegar rápidamente a distancia de salto y comunicar al resto del ejército Rae-I lo que le había sucedido. La Milana lanzó un sexto y último misil contra la sonda, para alcanzarla y destruirla a menos de 10.000 kilómetros del punto de salto.
Para cuando los Rai se enteraran del destino de su crucero, la Milana estaría a años luz de distancia. Poco después, el crucero Rai fue un campo de escombros en expansión, y la teniente Sagan y su segundo pelotón recibieron permiso para iniciar su parte de la misión. Yarek trataba de calmar los nervios de la primera misión y el leve temor causado por las sacudidas del transporte de tropas al descender a la atmósfera de Gettysburg, intentando no distraerse y concentrar sus energías. Daniel Harvey, sentado junto a él, se lo ponía difícil. «Malditos colonos montunos», dijo Harvey, mientras el transporte de tropas surcaba la atmósfera. «Van por ahí fundando colonias ilegales y luego nos vienen llorando cuando otra puñetera especie se les sube a las barbas». «Relájate, Harvey», dijo Alex Roentgen. «Vas a acabar con jaqueca. Lo que quiero saber es cómo estos cabrones consiguen llegar a estos sitios», dijo Harvey. «La Unión Colonial no los trae aquí. Y no se puede ir a ninguna parte sin su aprobación». «Pues claro que se puede», repuso Roentgen. «La UCE no controla todos los viajes interestelares, solo los que hacen los humanos». «Estos colonos son humanos, Einstein», contestó Harvey. «¿Eh?», dijo Julie Einstein. «A mí no me metáis por medio. Es solo una expresión, Julie», dijo Harvey. «Los colonos son humanos, pero la gente que los transporta no, idiota», dijo Roentgen. «Los colonos montunos alquilan el transporte a los alienígenas con los que la UCE comercia, y los alienígenas los llevan a donde quieren ir». «¡Qué estupidez!», dijo Harvey, y miró al pelotón en busca de apoyo. La mayoría de los miembros del pelotón descansaba con los ojos cerrados o evitaba cuidadosamente la discusión. Harvey tenía fama de ser un peleón testarudo. La UCE podría impedirlo si quisiera. Podría pedir a los alienígenas que dejaran de admitir pasajeros montunos. Eso nos ahorraría tener que arriesgarnos a que nos volaran el culo. Desde el asiento de delante, James Hagan volvió la cabeza hacia Harvey. «La UCE no quiere detener a los colonos montunos», dijo, con tono aburrido. «¿Por qué demonios no?», preguntó Harvey. «Crean problemas. El tipo de persona que desafía a la UCE e inicia una colonia por su cuenta es el tipo de persona que podría crear problemas en casa si no se le permitiera marcharse. La UCE considera que no merece la pena molestarse. Así que los dejan marchar, y miran para otro lado. Luego van por libre. Hasta que se meten en problemas», rezongó Harvey. «Normalmente incluso entonces», dijo Sagan. «Los renegados saben dónde se meten». «Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí?», dijo Roentgen. «No es que me ponga de parte de Harvey, pero son colonos montunos». «Órdenes», dijo Sagan, y cerró los ojos, poniendo fin a la discusión. Harvey bufó y estaba a punto de replicar cuando las turbulencias se volvieron de pronto especialmente intensas. «Parece que los Rai del terreno acaban de descubrir que estamos aquí arriba», dijo Chad Asis desde el asiento del piloto. «Tenemos tres misiles más de camino. Aguantad, voy a intentar quemarlos antes de que se acerquen demasiado». Varios segundos después llegó un lento y sólido zumbido, el Mauser de defensa del transporte disparó para encargarse de los misiles. «¿Por qué no nos cargamos a estos tipos desde la órbita?», dijo Harvey. «Hemos hecho eso antes. ¿Hay humanos ahí abajo?». «No», dijo Jared, aventurándose a hacer un comentario. «Supongo que queremos evitar usar tácticas que pudieran hacerles daño o matarlos». Harvey dirigió a Jared una brevísima mirada y luego cambió de tema. Jared miró a Sarah Pauling, quien se encogió de hombros. En la semana que llevaban destinados en el segundo pelotón, la palabra que describía mejor sus relaciones eran gélidas. Los otros miembros del pelotón se mostraban amables cuando no tenían más remedio, pero por lo demás los ignoraban a ambos siempre que les era posible. Jane Sagan, la oficial superior del pelotón, les hizo saber brevemente que era el tratamiento típico hacia los nuevos reclutas hasta su primera misión de combate. «Soportadlo», dijo, y regresó a su trabajo. Jared y Pauling se sentían incómodos. Ser ignorados de manera casual era una cosa, pero a los dos se les negaba también la plena integración con el pelotón. Estaban levemente conectados y usaban una banda común para discutir y compartir información referida a la misión, pero no había nada parecido a la íntima complicidad que habían compartido con su escuadrón de instrucción. Jared miró a Harvey, y no por primera vez se preguntó si la integración era simplemente una herramienta de entrenamiento. Si lo era, parecía cruel ofrecérsela a la gente solo para retirarla más tarde. Pero había visto pruebas de integración que sugerían un diálogo común no hablado y una conciencia sensorial más allá de los propios sentidos. Jared y Pauling la anhelaban, pero también sabían que su carencia era una prueba para ver cómo respondían. Para combatir la falta de integración con su pelotón, la integración de Jared y Pauling era defensivamente íntima, se pasaban tanto tiempo en la cabeza del otro que al final de la semana, a pesar del afecto que se tenían, estaban casi hartos.
descubrieron que existía algo que podía llamarse demasiada integración. Los dos diluyeron un poco su compartir invitando a Steven Seaborg a integrarse con ellos de manera informal. Seaborg, que recibía el mismo frío tratamiento en el primer pelotón, pero no tenía compañeros de instrucción que le hicieran compañía, se sintió casi patéticamente agradecido por el ofrecimiento. Jared miró a James Hagan y se preguntó si la líder del pelotón toleraría que él y Sarah no estuvieran integrados durante la misión, parecía peligroso. Para Pauling y él, al menos. Como en respuesta a sus pensamientos, Sagan lo miró y entonces habló. Misiones, dijo, y envió un mapa de la diminuta colonia de Gettysburg al pelotón, con las misiones superpuestas. Recordad que vamos a barrer y limpiar. No ha habido ninguna actividad de cápsulas de impulsión, así que o están todos muertos o los han encerrado en algún sitio donde no pueden enviar ningún mensaje. La idea es eliminar a los Ra'ei con un mínimo de daños estructurales a la colonia. Eso quiere decir mínimo, Harvey añadió, mirando significativamente al soldado, quien se agitó incómodo. No me importa volar las cosas cuando es necesario, pero todo lo que destruyamos será algo menos que tengan esos colonos. ¿Qué? Dijo Roentgen. ¿Está sugiriendo en serio que dejaremos a esa gente quedarse aquí si siguen con vida? Son montunos, respondió Sagan. No podemos obligarlos a actuar de manera inteligente. Bueno, sí que podríamos obligarlos, dijo Harvey. No lo haremos. Tenemos gente nueva que proteger bajo nuestras alas. Roentgen, eres responsable de Pauling. Yo me encargo de Dirac. Los demás, en grupos de a dos. Aterrizaremos aquí. Una pequeña zona de aterrizaje se iluminó. Y os dejaré usar vuestra propia creatividad para llegar a donde necesitéis. Acordaos de anotar vuestras inmediaciones y la situación del enemigo, estáis explorando por todos nosotros. O al menos de algunos de nosotros, le dijo Pauling en privado a Jared. Entonces los dos sintieron el sensual arrebato de la integración, la hiperconciencia de tener muchos puntos de vista superpuestos sobre el propio. Jared se esforzó por controlar un jadeo. No te vayas a manchar, dijo Harvey, y hubo un toque de risas en el pelotón. Jared lo ignoró y bebió de la gestalt emocional e informativa ofrecida por los compañeros del pelotón, la confianza en sus habilidades para enfrentarse a los Ra'ei, un sustrato de planificación previa para los destinos de esa misión, una tensa y sutilmente expectante excitación que parecía tener poco que ver con el combate que se avecinaba, una sensación común compartida de que intentar mantener las estructuras intactas era inútil, ya que sin duda los colonos estarían ya muertos. Detrás de vosotros, oyó Jared decir a Sarah Pauling, y Jane y él se volvieron y dispararon mientras recibían las imágenes y los datos, desde el lejano punto de vista de Pauling, de tres soldados Ra'ei que se movían de manera silenciosa pero visible alrededor de un pequeño edificio para emboscar a la pareja. Los tres recibieron una ráfaga de balas de Jared y Sagan, uno cayó muerto mientras los otros dos se separaban y echaban a correr en direcciones distintas. Jared y Sagan consultaron rápidamente los puntos de vista de los otros miembros del pelotón para ver quién podría alcanzar a uno o a ambos de los soldados que huían. Todos los demás estaban combatiendo, incluida a Pauling, quien había vuelto a su tarea principal de abatir a un francotirador Ra'ei en el extrarradio del asentamiento de Gettysburg. Sagan suspiró de manera audible. «Vea por ese», dijo, corriendo tras el segundo. «Procura que no te maten». Jared siguió al soldado Ra'ei, quien usaba sus potentes piernas como de pájaro para sacarle una ventaja considerable. Mientras Jared corría para alcanzarlo, el Ra'ei se giró y le disparó con saña, sujetando su arma con una sola mano, el retroceso le arrebató el arma de la mano. Las balas levantaron tierra directamente delante de Jared, quien buscó cubierto cuando el arma cayó al suelo. El Ra'ei corrió sin tratar de recuperarla y desapareció en el aparcamiento general de la colonia. «Me vendría bien algo de ayuda», dijo Jared, en la puerta de carga del garaje. «Bienvenido al club», respondió Harvey, «desde alguna parte. Estos cabrones nos superan al menos 2-1». Jared entró en el garaje. Una rápida mirada le mostró que la otra única salida era una puerta que había en la misma pared y unas ventanas diseñadas para ventilar el garaje. Las ventanas parecían a la vez altas y pequeñas, era improbable que el Ra'ei las hubiera atravesado. Todavía estaba en algún lugar del garaje. Jared se colocó a un lado y empezó a estudiar metódicamente el taller. Un cuchillo salió disparado de debajo de un toldo y rasgó la pantorrilla de Jared. El tejido nanobótico del unicapote militar de Jared se endureció donde la hoja había hecho contacto. Jared no recibió ni un arañazo. Pero su propio movimiento por sorpresa lo hizo resbalar, cayó al suelo, se lastimó el tobillo, y el MP se le escapó de las manos. El Ra'ei salió de su escondite antes de que Jared pudiera recuperarlo, pasó por encima de Jared y empujó el MP con la mano que todavía empuñaba el cuchillo.
El MP bailó hasta quedar fuera de su alcance, y el Rey lanzó una puñalada contra la cara de Jared, cortándole salvajemente la mejilla y haciendo salir sangre sabia. Jared gritó, el Rey pasó de largo y se dirigió al MP. Cuando Jared se dio la vuelta, el Rey lo estaba apuntando con el MP, sus largos dedos engarriados torpe pero firmemente en el gatillo. Jared se quedó quieto. El Rey cruzó algo y apretó el gatillo. Nada. Jared recordó que el MP estaba sintonizado con su cerebro amigo, un no humano no podría dispararlo. Sonrió aliviado. El Rey volvió a croar y golpeó con fuerza a Jared en la cara con el arma, rasgando la mejilla que ya le había herido. Jared gritó y retrocedió dolorido. El Rey arrojó el MP a un lugar alto, fuera del alcance de ambos. Buscó en una mesa para agarrar una barra metálica y avanzó hacia Jared, haciéndola oscilar. Jared bloqueó el golpe con el brazo, su bricapote se endureció de nuevo, pero el golpe le provocó una descarga de dolor en el brazo. Al siguiente golpe trató de agarrar la barra, pero calculó mal la velocidad, la barra golpeó con fuerza sus dedos, rompiendo los huesos del anular y el corazón de la mano derecha y haciéndole bajar el brazo. El Rey movió la barra de lado y golpeó a Jared en la cabeza. Jared cayó de rodillas, aturdido, volviéndose a torcer el tobillo sobre el que había caído antes. A duras penas buscó el cuchillo de combate con la mano izquierda, el Rey le dio una patada en la mano, con fuerza, haciéndole soltar el cuchillo. Una segunda patada veloz alcanzó a Jared en la barbilla, clavándole los dientes en la lengua y haciendo que la sangre sabia asomara en un borbotón por su boca. El Rey lo atrajo, sacó su cuchillo, y se dispuso a cortarle la garganta. La mente de Jared de repente regresó a la sesión de entrenamiento con Sarah Pauling, cuando ella le colocó el cuchillo en la garganta y le dijo que carecía de capacidad de concentrarse. Se concentró ahora. Jared sorbió súbitamente y escupió un espumarrajo de sangre sabia contra la cara y la banda ocular del Rey. La criatura retrocedió, repugnada, dando a Jared el tiempo que necesitaba para ordenar a su cerebro amigo que hiciera con la sangre sabia que el Rey tenía en la cara, lo mismo que hizo cuando la ingirió el bicho chupasangres en Fénix, arder. El Rey gritó cuando la sangre sabia empezó a arder en su cara y su banda ocular, soltó el cuchillo y se llevó las manos a la cara. Jared cogió el cuchillo y lo hundió en un lado de la cabeza del Rey. La criatura emitió un brusco cloqueo de sorpresa y entonces se quedó flácida y cayó de espaldas al suelo. Jared siguió su ejemplo, se tendió en silencio y no hizo nada más que descansar la mirada, mientras se volvía cada vez más consciente del denso y acre olor que desprendía al Rey al arder. «Levántate», le dijo alguien un poco más tarde, y le dio un golpecito con una bota. Jared dio un respingo y miró. «¿Era Sagan?» «Vamos, Dirac. Los tenemos a todos. Ahora puedes salir». «Me duele», dijo Jared. «Demonios, Dirac. Duele solo mirarte». Sagan se dirigió al Rey. «La próxima vez, dispárale a la maldita cosa. Lo recordaré. Ya que hablamos de eso, ¿dónde está tu MP?» Jared miró hacia el alto rincón donde lo había arrojado el Rey. «Creo que necesito una escalera», dijo. «¿Necesitas puntos de sutura?», dijo Sagan. «Tu mejilla está a punto de desprenderse». «Teniente», dijo Julie Einstein. «Tiene que venir a ver esto. Hemos encontrado a los colonos. ¿Alguno con vida?» «Dios, no», respondió Einstein, y a través de la integración tanto Sagan como Jared la sintieron estremecerse. «¿Dónde estás?», preguntó Sagan. «Será mejor que venga a ver». Un minuto más tarde, Sagan y Jared se encontraron en el matadero de la colonia. «Malditos Rey», dijo Sagan mientras se acercaba. Se volvió hacia Einstein, que la esperaba fuera. «Están ahí dentro. Están ahí», respondió Einstein. «En la cámara frigorífica del fondo. Todos ellos. Eso creo. Es difícil de decir. Están hechos trocitos. La cámara frigorífica estaba repleta de carne». Los soldados de las fuerzas especiales resoplaron al ver los torsos despellejados colgados de ganchos. Los barriles bajo los ganchos estaban llenos de vísceras. Miembros en varios estados de procesado se amontonaban en las mesas. En una mesa aparte había una colección de cabezas, los cráneos abiertos para extraer los sesos. Las cabezas descartadas llenaban otro barril junto a la mesa. Bajo un toldo había un montoncillo de cuerpos sin procesar. Jared se acercó a destaparlo. Debajo había niños. «Cristo», dijo Sagan. Se volvió hacia Einstein. «Envía a alguien a las oficinas de administración de la colonia. Recoged todos los archivos genéticos y médicos que podáis encontrar, y fotos de los colonos. Vamos a necesitarlos para identificar a esta gente. Luego trae a un par de hombres para que rebusquen en la basura». «¿Qué estamos buscando?», preguntó Einstein. «Restos», dijo Sagan. «De quienes ya hayan sido comidos por los Rey». Jared oyó a Sagan dar las órdenes como si fuera un zumbido en su cabeza.
Se agachó y se quedó mirando, transfigurado, el montón de cuerpecitos. En lo alto yacía el cadáver de una niña pequeña, los rasgos élficos silenciosos, relajados y hermosos. Extendió la mano y amablemente acarició la mejilla de la niña. Estaba helada. Inexplicablemente, Jared sintió una dura puñalada de pesar. Se dio la vuelta, conteniendo los sollozos. Daniel Harvey, que había descubierto la cámara frigorífica junto con Einstein, se acercó a Jared. La primera vez, dijo. Jared alzó la cabeza. ¿Qué? Harvey señaló los cadáveres con la cabeza. Es la primera vez que ves niños, ¿cierto? Sí. Es lo que nos pasa, dijo Harvey. La primera vez que vemos colonos, están muertos. La primera vez que vemos niños, están muertos. La primera vez que vemos una criatura inteligente que no es humana, está muerta o intenta matarnos, así que tenemos que matarla. Entonces está muerta. Pasaron meses antes de que yo viera a un colono vivo. Nunca he visto a un niño vivo. Jared se volvió hacia el montón. ¿Qué edad tiene esta?, preguntó. Mierda, no lo sé, dijo Harvey, pero miró de todas formas. Yo diría que 3 o 4 años. 5, como mucho. ¿Y sabes qué es curioso? Era mayor que nosotros dos juntos. Era mayor que nosotros dos juntos 2 veces. Es un universo puñetero, amigo mío. Harvey se alejó. Jared se quedó mirando a la niña pequeña durante otro rato, y luego cubrió el montón con el toldo. Fue a buscar a Sagan, y la encontró delante del edificio de administración de la colonia. Dirad, dijo Sagan mientras se acercaba. ¿Qué te parece tu primera misión? Creo que es bastante horrible. Lo es. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Porque nos han enviado a un asentamiento montuno?, le preguntó ella. Jared tardó un segundo en darse cuenta de que Sagan había pronunciado las palabras en voz alta. No, respondió del mismo modo. Porque el líder de este asentamiento es el hijo de la secretaria de Estado de la Unión Colonial. El capullo hijo de puta quería demostrarle a su madre que las reglas de la Unión Colonial contra los asentamientos montunos eran una afrenta a los derechos civiles. ¿Lo son?, preguntó Jared. Sagan se lo quedó mirando. ¿Por qué lo preguntas? Es solo curiosidad. Tal vez lo sean, tal vez no, respondió Sagan. Pero en cualquier caso, el último lugar para demostrar ese argumento habría sido este planeta. Los Raei lo reclaman desde hace años, aunque no tengan ningún asentamiento en él. Supongo que ese gilipollas pensó que como la UC les dio una paliza a los Raei en la última guerra, estos quizá mirarían hacia otro lado en vez de intentar desquitarse. Luego, hace 10 días, el satélite espía que pusimos en la órbita del planeta fue eliminado del cielo por ese crucero que nos cargamos. Pero primero tomó una imagen del crucero. Y aquí estamos nosotros. Es un caos, dijo Jared. Sagan se rió sin humor. Ahora yo tengo que volver a esa puñetera cámara frigorífica y examinar los cadáveres hasta que encuentre al hijo de la secretaria, dijo. Y luego tendré el placer de comunicarle que los Raei cortaron en trocitos a su hijo y su familia para comérselos. ¿A su familia?, preguntó Jared. Su esposa y una hija. 4 años. Jared se estremeció violentamente, pensando en la niña del montón de cadáveres. Sagan lo observó con atención. ¿Te encuentras bien? Me encuentro bien. Es que parece un despilfarro. La esposa y la niña son un despilfarro, dijo Sagan. El capullo hijo de puta que las trajo aquí obtuvo lo que se merecía. Jared volvió a estremecerse. Si usted lo dice. Yo lo digo. Ahora, vamos. Ha llegado el momento de identificar a los colonos o lo que queda de ellos. Bueno, le dijo a Jared Sagan Pauling cuando salió de la enfermería de la Milana. Desde luego, no haces las cosas del modo más fácil. Extendió la mano para tocarle la mejilla, la hinchazón que quedaba todavía a pesar de la nanosutura. Todavía puede verse dónde te cortó. No me duele, dijo Jared. Que ya es más de lo que puedo decir de mi tobillo y mi mano. El tobillo no se rompió, pero los dedos todavía tardarán un par de días en sanar del todo. Mejor eso que estar muerto, dijo Pauling. Eso es cierto, admitió Jared. Y le has enseñado a todo el mundo un truco nuevo. Algo que nadie sabía que podía hacerse con la sangre sabia. Ahora te llaman Jared Sangre Caliente. Todo el mundo sabe que se puede calentar la sangre sabia, dijo Jared. He visto a gente usándola para freír bichos en Phoenix todo el tiempo. Sí, todo el mundo la usa para quemar bichos pequeños. Pero hace falta tener una mente especial para pensar en usarla para quemar bichos grandes. En realidad no lo pensé. Es que no quería morir. Es curioso cómo eso vuelve creativa a una persona. Es curioso cómo eso te hace concentrarte, dijo Jared. Recordé que me dijiste que necesitaba trabajar en ello. Es posible que me hayas salvado la vida. Bien. Intenta devolverme el favor alguna vez. Jared dejó de caminar. ¿Qué?, preguntó Pauling. ¿Lo sientes? ¿Sentir qué?
Que me apetece mucho tener sexo ahora mismo, dijo Jared. Bueno, Jared. Normalmente, si te detienes bruscamente en un pasillo, no interpreto que es que tengas muchas ganas de sexo. Pauling, Dirac, dijo Alex Roentgen. Sala de recreo. Ahora. Es el momento de una pequeña celebración tras la batalla. Oh, dijo Pauling. Una celebración. Tal vez haya pasteles y helado. No hubo ni pasteles ni helados. Hubo una orgía. Todos los miembros del segundo pelotón estaban allí, excepto uno, en diversos estados de desnudez. Parejas y tríos yacían en sofás y cojines, besándose y apretujándose. ¿Esto es una celebración tras la batalla?, preguntó Pauling. La celebración tras la batalla, dijo Alex Roentgen. Hacemos esto después de cada batalla. ¿Por qué?, preguntó Jared. Alex Roentgen miró a Jared, ligeramente incrédulo. ¿De verdad necesitas un motivo para celebrar una orgía? Jared empezó a responder, pero Roentgen levantó una mano. Uno, porque hemos atravesado el Valle de las Sombras de la Muerte y hemos llegado al otro lado. Y no hay mejor manera de sentirse vivo que esta. Y después de la mierda que hemos visto hoy, necesitamos desconectar nuestras mentes de inmediato. Dos, porque por cojonudo que sea el sexo, es aún mejor cuando todo el mundo con el que estás integrado lo está haciendo al mismo tiempo. ¿Eso significa que no vais a poner el tapón a nuestra integración?, preguntó Pauling. Lo dijo en tono de burla, pero Jared sintió una levísima nota de ansiedad en la pregunta. No, respondió Roentgen, amablemente. Ahora sois de los nuestros. Y no es solo por el sexo. Es una expresión más profunda de comunión y confianza. Otro nivel de integración. Eso se parece sospechosamente a una trola, dijo Pauling, sonriendo. Roentgen envió un toque de diversión. Bueno, no negaré que estamos en ello también por el sexo. Pero ya verás, le tendió una mano a Pauling. ¿Vamos? Pauling miró a Jared, hizo un guiño, y aceptó la mano de Roentgen. Por supuesto, dijo. Jared los vio marcharse, y luego sintió que le daban un golpecito en el hombro. Se dio la vuelta. Julie Einstein, desnuda y alegre, estaba allí. He venido a comprobar la teoría de que eres de sangre caliente, Jared dijo. Un rato más tarde, Pauling logró acercarse a Jared y se tumbó junto a él. Ha sido una velada interesante, dijo. Es una forma de expresarlo, respondió Jared. El comentario de Roentgen de que el sexo era distinto cuando todos aquellos con quienes estabas integrado están implicados se había quedado muy corto. Todos menos uno, se corrigió Jared. Me pregunto por qué Sagan no estuvo aquí. Alex dijo que solía participar, pero que ya no lo hace, dijo Pauling. Dejó de hacerlo después de una batalla en la que estuvo a punto de morir. Eso fue hace un par de años. Alex dijo que participar es estrictamente opcional, nadie le da la lata por ello. Al oír el nombre de Alex, Jared sintió un agudo retortijón. Había visto a Roentgen y Pauling juntos antes, mientras Einstein se dedicaba a él. Eso lo explica todo, dijo, torpemente. Pauling se incorporó, apoyándose en un brazo. ¿Te lo has pasado bien? Con esto, preguntó. ¿Sabes que sí? Lo sé, dijo Pauling. Pude sentirte en mi cabeza. Sí. Y sin embargo, no pareces completamente feliz. Jared se encogió de hombros. No podría decirte por qué. Pauling se acercó y besó a Jared suavemente. Estás guapo cuando te pones celoso, dijo. No pretendo ponerme celoso. Nadie pretende ponerse celoso, creo, dijo Pauling. Lo siento. No lo sientas. Me alegro que nos hayamos integrado. Me siento feliz de ser parte de este pelotón. Y esto es muy divertido. Pero tú eres especial para mí, Jared, y lo has sido siempre. Eres a quien yo más quiero. ¿Y tú a quien yo más quiero?, reconoció Jared. Siempre. Pauling sonrió de oreja a oreja. Me alegro de haberlo zanjado, dijo, y bajó la mano. Ahora, vamos a por los beneficios de ser quien más te quiere. Capítulo 7. 30 kilómetros, dijo James Sagan. Todo el mundo fuera del autobús. Los soldados del segundo pelotón saltaron del transporte de tropas y cayeron desde el cielo nocturno sobre Derlui, la capital de la nación enesana. Bajo ellos, las explosiones moteaban el cielo, pero no se trataba de las violentas erupciones de defensas antiaéreas capaces de destruir los transportes, sino de los bonitos destellos multicolores de los fuegos artificiales. Era la última noche del Chazalán, la celebración enesana del renacimiento y la renovación. Los enesanos de todo el mundo estaban en las calles, festejando y comportándose tal como exigía el momento del día en que estaban, es decir, con el equivalente enesano de estar levemente borracho y excitado. Derlui era especialmente escandalosa ese Chazalán.
Además de las festividades de costumbre, la celebración de ese año incluía también la consagración de la heredera, donde Philebzer, la jerarca enesiana, nombraba oficialmente a su hija Biatzer como futura gobernante de Enesa. Para conmemorar la celebración, Philebzer había proporcionado una muestra de la jalea real con la que alimentaba a Biatzer y había permitido que se produjera en masa una versión sintética, en forma diluida, que se ofrecía en envases diminutos como regalo a los ciudadanos de Derlui en esa última noche del Chafalán. En su forma natural, y suministrada a un enesano premetamórfico, la jalea real producía profundos cambios en el desarrollo que se traducían en claras ventajas físicas y mentales cuando el enesano alcanzaba la forma adulta. En su versión diluida y sintetizada, la jalea real provocaba en los enesanos adultos un auténtico y excelente cuelgue alucinógeno. La mayoría de los ciudadanos de Derlui habían consumido su jalea antes de la exhibición de luces y fuegos artificiales de la ciudad, y ahora estaban sentados en sus jardines privados y parques públicos, haciendo chasquear sus mandíbulas en el equivalente enesano a los ooyaa, mientras la naturaleza brillante y explosiva de los fuegos artificiales se extendía como un sedante por todo el espectro sensorial enesano. 30 kilómetros más arriba, y descendiendo rápidamente, Jared no podía ver ni oír a los deslumbrados enesanos, y los fuegos artificiales de abajo eran brillantes pero lejanos, el sonido de sus explosiones se perdía en la distancia y la fina estratosfera enesana. La percepción de Jared estaba ocupada en otras cosas, la localización de sus compañeros de escuadrón, el ritmo de su descenso y las maniobras necesarias para asegurarse de que estaría donde fuese necesario al aterrizar, y a la vez lo bastante lejos del sitio donde iban a tener lugar ciertos acontecimientos en un futuro no demasiado lejano. Localizar a sus compañeros de escuadrón era la tarea más fácil. Todos los miembros del segundo pelotón eran anulados visualmente, a través de la mayor parte del espectro electromagnético por la cobertura de su equipo y los unicapotes nanobióticos, a excepción de un transmisor receptor por tensorrayo que llevaba cada miembro del pelotón. Estos controlaban la posición de los otros miembros del pelotón antes del salto y continuaban haciéndolo a intervalos de microsegundo a partir de ese momento. Jared sabía que Sarah Pauling estaba 40 metros por delante y a estribor, Daniel Harvey 60 metros más abajo, y Jane Sagan 200 metros más arriba, pues era la última de su transporte. La primera vez que Jared participó en un salto nocturno, no mucho después de Gettysburg, perdió la señal del tensorrayo y aterrizó a varios kilómetros de su escuadrón, desorientado y solo. Nadie se burló de él por ello. El destino final de Jared se encontraba ahora a menos de 25 kilómetros bajo él, resaltado por su cerebro amigo, que también ofrecía un camino de descenso calculado para llevarlo hasta allí. El camino era actualizado durante el vuelo, ya que el cerebro amigo tenía en consideración las corrientes de viento y otros fenómenos atmosféricos, también seguía cuidadosamente tres columnas virtuales agrupadas y superpuestas a la visión de Jared. Estas columnas se extendían desde el cielo para terminar en tres áreas de un edificio, el Palacio de la Jerarca, que servía a la vez como residencia de Philebzer y su corte, así como de sede oficial del gobierno. Lo que representaban esas tres columnas quedó claro cuando Jared y el segundo pelotón descendieron a menos de 4 kilómetros y tres rayos de partículas aparecieron en el cielo, lanzados desde los satélites que las fuerzas especiales habían colocado en órbita baja sobre Enesa. Un rayo era tenue, el otro era furiosamente brillante y el tercer era el más tenue de los tres y tenía un curioso fluctuar. Los ciudadanos de Derlui se asombraron al verlos y ante los resonantes truenos que acompañaron su aparición. En su estado de conciencia, simultáneamente ampliado y disminuido, pensaron que los rayos eran parte del espectáculo de luces de la ciudad. Solo los invasores y los coordinadores del espectáculo de Derlui supieron desde el principio que se trataba de algo distinto. Los satélites que producen rayos de partículas no son cosas que pasen inadvertidas a la red de defensa planetaria de Enesa, las redes de defensa planetaria están para detectar las armas enemigas. Sin embargo, en ese caso concreto, los satélites estaban bien disfrazados como un trío de naves remolcadoras de reparaciones. Habían sido colocadas unos meses antes, no mucho después del incidente en Gettysburg, como parte de la flota de servicios de los atracaderos diplomáticos de la Unión Colonial en una de las tres principales estaciones espaciales de Enesa. De hecho, funcionaron perfectamente como remolcadores. Sus motores modificados no fueron descubiertos por las comprobaciones externas ni internas debido a las astutas modificaciones de software que ocultaban las capacidades de los mismos ante cualquier investigador. Los tres remolques habían sido asignados para seguir a la Milana después de que la nave apareciera en el espacio enesano y pidiera permiso para reparar los daños que habían sufrido su casco y sus sistemas en una batalla reciente con un crucero Rai.
La Milana había vencido en la refriega, pero tuvo que retirarse antes de que sus daños pudieran ser reparados totalmente. La Milana se había enfrentado a una de las colonias Raei defendidas más moderadamente, con la suficiente fuerza militar para repeler a una única nave de las fuerzas especiales, pero no para borrarla del cielo por completo. El comandante ofreció una visita rutinaria de cortesía por la Milana a los militares enesanos, que ya habían confirmado la historia de la Milana a través de sus canales informales de inteligencia con los Raei. La Milana también había solicitado que los miembros de su tripulación pudieran salir de permiso en 3, un lugar de recreo reservado para los diplomáticos de la Unión Colonial y el personal destacado en Enesa. 3 se encontraba al sureste de Derlui, que se hallaba al norte del rumbo de vuelo del transporte de tropas que llevaba de vacaciones a 2 escuadrones de soldados del segundo pelotón. Cuando el transporte de tropas pasó cerca de Derlui, informó de perturbaciones atmosféricas y cambió de rumbo hacia el norte para evitar las turbulencias, rozando brevemente la zona de vuelo prohibido sobre el espacio aéreo de Derlui. El mando de transporte enesano aceptó la corrección, pero exigió al transporte que regresara a su previo plan de vuelo en cuanto dejara atrás las turbulencias. El transporte así lo hizo, unos minutos más tarde, 2 escuadrones más liviano. Era interesante lo que podía hacerse cuando un enemigo era oficialmente tu aliado. Y no sabía que tú sabías que era tu enemigo. Los rayos de partículas brotaron de los remolcadores asignados a la Milana y alcanzaron el palacio de la jerarca. El primero, el más fuerte por un margen insignificante, se abrió paso a través de 6 niveles del palacio, hasta llegar a sus entrañas y vaporizar el generador de emergencia y, 20 metros más abajo, la principal línea de energía. Cortar esta hizo que los sistemas eléctricos del palacio recurrieran a los de emergencia, que habían sido destruidos milisegundos antes. En ausencia de un poder de emergencia centralizado, varios sistemas locales cobraron vida y cerraron el palacio por medio de un sistema de puertas de seguridad. Los diseñadores de los sistemas eléctricos y de seguridad del palacio habían deducido que si caían a la vez el sistema normal y el de emergencia, todo el palacio estaría siendo atacado. Hasta ahí, su razonamiento era correcto. Lo que los diseñadores no esperaban ni pretendían era que el sistema descentralizado de emergencias locales formara parte integral de los planes de los atacantes. Este rayo causó relativamente pocos daños secundarios, sus energías estaban concentradas específicamente para contenerse dentro de su circunferencia y hundirse en el suelo enesano. El agujero resultante alcanzó más de 80 metros de profundidad antes de que los escombros causados por obra del rayo, y los de 6 niveles de palacio, llenaran el fondo del agujero hasta una profundidad de varios metros. El segundo rayo perforó el ala administrativa del palacio. Al contrario que el primer rayo, este era amplio y estaba diseñado para desprender una enorme cantidad de calor residual. El ala administrativa del palacio se tambaleó y rezumó donde la alcanzó el rayo. El aire supercalentado se abrió paso por las oficinas, destrozando puertas y ventanas, y prendiendo todo lo que había dentro o tuviera un punto de combustión inferior a los 932 grados centígrados. Más de 3 docenas de trabajadores del turno de noche, guardias militares y conserjes, fueron inmolados y ardieron al instante dentro de sus caparazones. El despacho privado de la jerarca y todo lo que había en su interior, directamente enfocado en el centro del rayo, se convirtió en cenizas solo fracciones de segundo antes de que la tormenta de fuego que creó la energía y el calor del rayo lanzara esas cenizas a todos los rincones del ala en rápida deconstrucción. El segundo rayo era con diferencia el más destructor, pero también el menos crítico de todos. Las fuerzas especiales no pretendían ni esperaban asesinar a la jerarca en su despacho privado, raramente estaba allí por la noche y desde luego no iba a estarlo aquella, cuando cumplía sus funciones públicas como parte de las celebraciones del Chafalán. Estaba en otra parte de Derlui. Habría sido un atentado torpe en el mejor de los casos. Pero las fuerzas especiales querían que pareciera un atentado torpe a la vida de la jerarca, de modo que esta, y su inmensa y formidable guardia personal de seguridad, estuvieran muy lejos del palacio mientras el segundo pelotón cumplía su objetivo. El tercer rayo era el menos poderoso de los 3 y fluctuó cuando destruyó con precisión quirúrgica el tejado del palacio, como un cirujano que cauteriza y retira una capa de piel tras otra. El objetivo de este rayo no era aterrorizar ni destruir, sino abrir un camino directo a la cámara del palacio, donde se hallaba el objetivo del segundo pelotón, y la palanca que, esperaban, serviría para que los enesanos abandonasen su plan tripartito para atacar a la humanidad. «¿Y ahora vamos a secuestrar qué?», preguntó Daniel Harvey. «Vamos a secuestrar a Viatzer», dijo James Sagan, «la heredera del trono enesano».
Daniel Harvey le dirigió una mirada de pura incredulidad, y Jared recordó por qué los soldados de las fuerzas especiales, a pesar de su integración, se molestaban en reunirse físicamente para recibir las órdenes. En el fondo, nada podía superar el lenguaje corporal. Sagan envió el informe de inteligencia de la misión y los detalles, pero Harvey volvió a saltar antes de que la información pudiera desplegarse por completo. «¿Desde cuándo nos dedicamos a secuestrar a nadie?», preguntó Harvey. «Eso es nuevo. Hemos hecho abducciones antes», dijo Sagan. «Esto no es nada nuevo. Hemos abducido a adultos», repuso Harvey. «Y en general eran gente que pretendía hacernos daño. Estamos hablando de secuestrar a una niña. Más bien a una larva», dijo Alex Roentgen, quien ya había desplegado el informe de la misión y había empezado a repasarlo. «Lo que sea», dijo Harvey. «Larva, niña, infante. El tema es que vamos a usar a una joven inocente como moneda de cambio. Me equivoco. Y es la primera vez que lo hacemos. Es repugnante. Y eso lo dice el tipo a quien normalmente hay que decirle que no levante mierda», dijo Roentgen. Harvey lo miró. «Así es. Soy el tipo al que normalmente hay que decirle que no levante mierda. Y os digo que esta misión apesta. ¿Qué carajo os pasa a todos? Nuestros enemigos no tienen los mismos altos, haremos que tú», Harvey, dijo Julie Einstein, y envió una imagen del montón de cadáveres de niños de Gettysburg. Jared volvió a estremecerse. «¿Significa eso que tenemos que tener los mismos bajos haremos que ellos?». «Mira», dijo Sagan. «No es un asunto que haya que votar. Nuestros expertos en inteligencia me dicen que los Raei, los Enesanos y los Ovin están preparando un gran golpe en nuestro espacio. Hemos estado expulsando a los Raei y los Ovin a los confines, pero no hemos podido actuar contra los Enesanos porque seguimos actuando bajo la amable ficción de que son nuestros aliados. Eso les ha dado tiempo para prepararse, a pesar de toda la desinformación que les hemos estado suministrando, siguen sabiendo demasiado respecto a cuáles son nuestros puntos débiles. Tenemos información sólida que nos dice que los Enesanos están en la cabeza de los planes de ataque. Si actuamos contra los Enesanos abiertamente, los tres se nos lanzarán al cuello, y no tenemos los recursos para combatir contra todos. Harvey tiene razón, esta misión nos lleva a un territorio nuevo. Pero ninguno de nuestros planes alternativos tiene el mismo impacto que este. No podemos hundir militarmente a los Enesanos. Pero sí podemos hundirlos psicológicamente. A esas alturas, Jared ya había absorbido el informe completo. «No vamos a detenernos en el secuestro», le dijo a Sagan. «No», respondió ella. «El secuestro solo no será suficiente para que la jerarca acepte nuestras condiciones». «Cristo», dijo Harvey. «¿Finalmente había absorbido todo el informe? Esta mierda apesta. Es mejor que la alternativa», dijo Sagan. «A menos que de verdad pienses que la Unión Colonial puede enfrentarse a tres enemigos a la vez». «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo Harvey. «¿Por qué nos tenemos que encargar nosotros de esta mierda? Somos las fuerzas especiales. Son las cosas que hacemos». «Chorradas», dijo Harvey. «Usted misma lo ha dicho. Nosotros no hacemos esto. Nadie hace esto. Nos obligan a hacerlo porque nadie más quiere». Harvey miró en derredor y prosiguió. «Vamos, podemos admitirlo, entre nosotros al menos. Algún gilipollas real nacido de inteligencia militar elaboró este plan, luego un puñado de generales real nacidos lo aprobaron, y luego los comandantes real nacidos de las fuerzas de defensa coloniales no quisieron tener nada que ver. Así que nos cae a nosotros, y todo el mundo piensa que no nos importará porque somos un puñado de asesinos amorales de 2 años de edad. Bueno, yo tengo moral, y sé que todos los que estáis en esta sala también. No me retiraré de una pelea directa. Todos lo sabéis. Pero esto no es una pelea directa. Esto es una mierda. Una mierda de primera clase. De acuerdo, es una mierda», dijo Sagan. «Pero también es nuestra misión. No me pidáis que sea yo quien agarre esa cosa», dijo Harvey. «Cubriré a quien lo haga, pero paso de ese cáliz». «No te lo pediré», dijo Sagan. «Buscaré a otro que lo haga». «¿A quién va a encargárselo?», preguntó Alex Roentgen. «Lo haré yo misma», respondió Sagan. «Quiero 2 voluntarios que me acompañen». «Ya he dicho que la cubriré», dijo Harvey. «Necesito a alguien que se encargue de terminar la misión si me meten una bala en la cabeza, Harvey». «Yo lo haré», se ofreció Sarah Pauling. «Pero Harvey tiene razón, esto apesta». «Gracias, Pauling», dijo Harvey. «No hay de qué», respondió Pauling. «Que no se te suban los humos». «Ya hay uno», dijo Sagan. «¿Alguien más?». Todos en la sala de reunión se volvieron a mirar a Jared. «¿Qué?», dijo Jared, súbitamente a la defensiva. «Nada», respondió Julie Einstein. «Solo que Pauling y tú normalmente vais en pareja». «Eso no es cierto», dijo Jared. «Llevamos 7 meses en el pelotón y os he cubierto las espaldas a todos en algún momento». «No te sulfures», dijo Einstein.
No he dicho que estuvierais casados. Y nos has cubierto las espaldas a todos nosotros. Pero todo el mundo tiende a emparejarse para las misiones con alguna persona más que con las demás. Yo lo hago con Roentgen. Sagan acaba con Harvey porque nadie más quiere estar con él. Tú te emparejas con Pauling. Eso es todo. Deja de burlarte de Jared, dijo Pauling, sonriendo. Es un buen tipo, no como vosotros, degenerados. Nosotros somos degenerados agradables, dijo Roentgen. O agradablemente degenerados, al menos, dijo Einstein. Si hemos acabado con las bromas, intervino Sagan. Sigo necesitando otro voluntario. Dirac, señaló Harvey. Ya basta, dijo Sagan. No, contestó Jared. Yo lo haré. Sagan pareció a punto de poner pegas, pero se detuvo. Bien, dijo, y luego continuó con la reunión informativa. Ha vuelto a hacerlo, le envió Jared a Pauling por canal privado, mientras la reunión continuaba. ¿Lo has visto? No. ¿Cómo ha estado a punto de decir no? Lo he visto. Pero no lo ha hecho. Y cuando debe tomar una decisión, siempre te trata igual que a todos los demás. Lo sé. Pero ojalá supiera por qué parece que no le caigo bien. En realidad parece que no le caemos bien ninguno, dijo Pauling. Déjate de paranoias. Además, a mí me caes bien. Excepto cuando te vuelves paranoico. Trabajaré en eso. Hazlo, dijo Pauling. Y gracias por ofrecerte voluntario. Bueno, ya sabes. Hay que darle a la multitud lo que pide. Pauling se rió de manera audible. Sagan la fulminó con la mirada. Lo siento, dijo Pauling, por el canal común. Tras unos cuantos minutos, Jared arrastró a Pauling a un canal privado. De verdad que parece que esta misión es mala. Apesta a perros muertos, dijo Pauling. Los rayos cesaron, y Jared y el resto del segundo abrieron sus cometas para Foil. Nanobots cargados se extendieron en tentáculos desde las mochilas y formaron planeadores individuales. Tras la caída libre, Jared se dirigió hacia el palacio y el agujero humeante dejado por el tercer rayo, un agujero que conducía a las habitaciones de la heredera. Más o menos del tamaño de la Basílica de San Pedro, el palacio de la jerarca no era un edificio pequeño y, salvo en el salón principal donde la jerarca reunía a su corte formalmente y en el ala administrativa, ahora destrozada, no se permitía la entrada a ningún no enesano. No había planos del palacio en los archivos públicos, y el palacio mismo, construido siguiendo el fluido y caótico estilo arquitectónico natural enesano, que no parecía más que un montón de montículos de termitas, no se prestaba a revelar fácilmente áreas o habitaciones significativas. Antes de poner en acción el plan de secuestro, había que descubrir dónde se encontraba la cámara privada de la heredera. Investigación militar consideraba que era un bonito rompecabezas, pero no había mucho tiempo para resolverlo. Su solución fue no pensar a lo grande, sino en pequeñito. De hecho, fue pensar en Cesabieri, un organismo procariótico enesano de evolución paralela a la bacteria. Igual que las cepas de bacterias viven en feliz relación simbiótica con los humanos, Cesabieri lo hace con los enesanos, principalmente de manera interna pero también externa. Como muchos humanos, no todos los enesanos eran fastidiosos respecto a sus costumbres en el cuarto de baño. Investigación militar de la Unión Colonial desentrañó Cesabieri y lo resecuenció para crear la subespecie Cesabieri movere, que construía radiotransmisores y receptores del tamaño de una mitocondria. Estas diminutas máquinas orgánicas grababan los movimientos de sus anfitriones, anotando sus posiciones relativas a Cesabieri movere alojados por otros enesanos dentro de su alcance de transmisión. La capacidad grabadora de estos aparatos microscópicos era pequeña, podían almacenar menos de una hora de movimiento, pero cada división celular creaba una nueva máquina grabadora, que rastreaba de nuevo los movimientos. Investigación militar introdujo el bicho modificado genéticamente en el palacio de la jerarca por medio de una loción de manos, proporcionada a una diplomática de la Unión Colonial que nada sospechaba y tenía contacto físico regular con sus equivalentes enesanos. Estos enesanos transmitieron luego el germen a otros miembros del personal de palacio, simplemente por el contacto cotidiano. Las prótesis cerebrales personales de la diplomática, y las de todo su personal, fueron también modificadas subrepticiamente para grabar las diminutas transmisiones que pronto emanaron del personal de palacio y sus habitantes, incluidas la jerarca y su heredera. En menos de un mes, investigación militar tuvo un mapa completo de la estructura interna del palacio de la jerarca, basándose en los movimientos de su personal. Investigación militar nunca informó al personal diplomático de la Unión Militar de su inintencionado espionaje. No solo era más seguro para los diplomáticos, también se habrían escandalizado por la manera en que habían sido utilizados. Jared estudió el tejado del palacio y disolvió su planeador, aterrizando lejos del agujero por si se desplomaba.
Otros miembros del segundo aterrizaban o lo habían hecho ya y se preparaban para descender por medio de cables. Jared divisó a Sarah Pauling, que se había acercado al agujero y se asomaba ahora a través del humo y la nube de escombros. «No mires hacia abajo», le dijo Jared. «Demasiado tarde para eso», respondió ella, y le envió una vertiginosa imagen de su punto de vista. A través de su integración, Jared podía sentir su ansiedad y expectación, él también sentía lo mismo. Los cables de descenso estaban ya asegurados. «Pauling, Dirac», dijo James Sagan. «Hora de actuar». Habían pasado menos de 5 minutos desde que los rayos cayeron del cielo, y cada segundo adicional aumentaba las posibilidades de que su presa se hubiera movido de sitio. También trabajaban en contra de la posible llegada de tropas y personal de emergencias. Volar el ala ejecutiva los distraería y retrasaría la atención hacia el segundo pelotón, pero no durante demasiado tiempo. Los tres se engancharon al cable y descendieron 4 niveles, hasta los apartamentos residenciales de la jerarca. La habitación infantil estaba directamente un poco más allá, habían decidido no enviar el rayo directamente sobre la habitación para evitar un desplome accidental. Mientras bajaba, Jared comprendió la sabiduría de semejante decisión, quirúrgico o no, el rayo había destrozado 3 plantas sobre los apartamentos de la jerarca, y gran parte de los escombros había caído directamente hacia abajo. «Activad los infrarrojos», dijo Sagan, mientras bajaban. «Las luces están fundidas y hay un montón de polvo ahí abajo». Jared y Pauling obedecieron. Un resplandor sofocaba el aire, calentado por los efectos del rayo y las ascuas de abajo. Los guardias asignados a los apartamentos de la jerarca llegaron corriendo a la cámara mientras los tres descendían, dispuestos a detener a los invasores. Jared, Sagan y Pauling se soltaron del cable y cayeron pesadamente en el montón de escombros, ayudados por la gravedad superior de Enesa. Jared pudo sentir que los escombros trataban de empalarlo cuando los alcanzó, su bricapote se endureció para evitarlo. Los tres escrutaron la habitación visualmente y con el infrarrojo para localizar a los guardias, y enviaron la información arriba. Unos pocos segundos más tarde oyeron varios estampidos desde el tejado. Los guardias de la residencia cayeron. «Despejado», dijo Alex Roentgen. «El ala está sellada y no vemos a más guardias. Vienen más de los nuestros». Mientras lo decía, Julie Einstein y 2 miembros más del segundo empezaron a descender por los cables. La habitación infantil estaba junto a la cámara privada de la jerarca, y por motivos de seguridad las habitaciones eran una sola unidad sellable, impenetrable a la mayoría de los intentos violentos por entrar, excepto los rayos de partículas enormemente poderosos disparados desde el espacio. Como se asumía que las 2 habitaciones estaban a salvo, la seguridad interna entre las habitaciones era liviana. Una puerta hermosamente tallada pero con un solo cerrojo era la única medida de seguridad que separaba la habitación infantil de la cámara de la jerarca. Jared le disparó al cerrojo y entró mientras Pauling y Sagan lo cubrían. Algo se abalanzó sobre él mientras comprobaba los rincones, esquivó y rodó, y alzó la cabeza para descubrir a un enesano que intentaba golpearle la cabeza con una maza improvisada. Jared bloqueó el golpe con el brazo y lanzó una patada hacia arriba, alcanzando al enesano entre sus miembros inferiores delanteros. El enesano rugió cuando la patada quebró su caparazón. Con su visión periférica, Jared registró a un segundo enesano en la habitación, agazapado en el rincón y sosteniendo algo que chillaba. El primer enesano volvió a lanzarse contra él, gritando, se detuvo antes de continuar el salto y se desplomó sobre Jared. Con el enesano encima, Jared advirtió que acababa de oír el estallido de un disparo. Más allá del cuerpo del enesano vio a Sarah Pauling, intentando agarrar a la criatura por la capa, para quitársela de encima a Jared. «Podrías haber intentado matarlo cuando no se lanzaba hacia mí», dijo Jared. «Vuelve a quejarte y te dejaré debajo de esta maldita cosa», dijo Pauling. «Además, si no te importa empujar, lo lograremos antes». Pauling tiró y Jared empujó, y el enesano rodó a un lado. Jared logró ponerse en pie y le echó un buen vistazo a su atacante. «¿Es él?», preguntó Pauling. «No lo sé. Todos me parecen iguales». «Apártate», dijo Pauling, y se acercó a mirar al enesano. Accedió a su informe de la misión. «¿Es él?», dijo. «Es el padre. El consorte de la jerarca». Jared asintió. Yan Hyo, el consorte de la jerarca, elegido por motivos políticos para engendrar a la heredera. Las tradiciones matriarcales de la realeza enesana dictaban que el padre fuera directamente responsable del cuidado premetamórfico de la heredera. La tradición también dictaba que el padre estuviera despierto al lado de la heredera después de la ceremonia de consagración durante 3 días enesanos, para simbolizar que aceptaba sus deberes paternos. Por ese motivo, entre otros relacionados con la ceremonia de consagración, se había planeado realizar el secuestro en ese momento. El asesinato de Yang Hyo era una parte secundaria, pero crítica, de la misión.
Murió por proteger a su hija, dijo Jared. Eso es como murió, corrigió Pauling. No porque lo hizo. No creo que la distinción le importe mucho. Esta misión apesta, reconoció Pauling. Un estallido de disparos brotó en un rincón de la habitación. Los gritos que habían sido constantes desde que entraron se interrumpieron brevemente, y empezaron de nuevo aún con más urgencia. Sagan apareció en el rincón, el MP en una mano, una masa blanca y agitada en el hueco del codo del brazo. El segundo enesano se desplomó en el lugar donde Sagan lo había abatido. La niñera, dijo Sagan, no quiso entregarme a la heredera. Se lo ha pedido, dijo Pauling. Lo he hecho, respondió Sagan, indicando el pequeño altavoz traductor que se había asegurado en el cinturón. ¿Tendría su utilidad más adelante en la misión? Lo intenté, al menos. Que matáramos al consorte probablemente no ha ayudado. La criatura que lloraba en brazos de Sagan se retorció con fuerza y casi se le escapó. Sagan soltó el MP para sujetarla mejor. La criatura lloró aún con más fuerza, mientras se apretujaba entre el brazo y el cuerpo de Sagan. Jared la miró con interés. Así que eso es la heredera, dijo. Esto es, respondió Sagan. Hembra. Enesana premetamórfica. Un gran gusano llorón. ¿Podemos herarla?, preguntó Pauling. Hace mucho ruido. No, dijo Sagan. Necesitamos que la jerarca vea que todavía está viva. La heredera volvió a agitarse. Sagan empezó a acariciarla con la mano libre en un intento de tranquilizarla. Sujeta mi MP, Dirac, dijo. Jared se agachó para recoger el rifle. Las luces se encendieron. Oh, mierda, dijo Sagan. Ha vuelto la energía. Creí que nos habíamos cargado el maldito generador. Lo hicimos. Pero parece que había más de uno. Es hora de largarnos. Los tres salieron de la habitación infantil, Sagan con la heredera, y Jared con su MP y el de ella preparados. En el apartamento principal, dos miembros del pelotón subían por los cables. Julie Einstein se había apostado para cubrir las dos puertas del apartamento. Están intentando cubrir los dos niveles superiores, dijo Einstein. En esos niveles el agujero atraviesa habitaciones donde solo hay una entrada. Al menos eso es lo que dice el plano de la planta. Sin embargo, el nivel superior está despejado. El transporte viene de camino, informó Alex Roentgen. Nos han localizado y están empezando a dispararnos. Necesito que nos cubran la subida, dijo Sagan. Y que acribillen el primer nivel. Está abierto, por ahí es por donde van a entrar. Estamos en ello, dijo Roentgen. Sagan le tendió la heredera a Pauling, se deshizo de la mochila y sacó una bandolera con una bolsa para acomodar a la criatura. La metió en la bolsa con cierta dificultad, pues no dejaba de llorar, aseguró la bolsa y se pasó la bandolera por el cuerpo, colocándose la correa sobre su hombro derecho. Yo ocuparé el centro, dijo Sagan. Dirac, tú a la izquierda, Pauling, a la derecha. Einstein nos cubrirá mientras escalamos, y luego vosotros dos la cubriréis a ella y a los otros dos de arriba cuando salgan. ¿Entendido? Entendido, dijeron Jared y Pauling. Vuelve a cargar mi MP y dáselo a Einstein, le dijo Sagan a Jared. No tendrá tiempo de recargar. Jared sacó el cargador del MP de Sagan, colocó uno nuevo de su munición, y se lo entregó a Einstein. Ella lo cogió y asintió. Estamos preparados, dijo Roentgen desde arriba. Será mejor que os deis prisa. Mientras se dirigían a los cables, oyeron el sonido de pesadas pisadas enesanas. Einstein empezó a disparar cuando ellos iniciaron la escalada. En cada uno de los dos niveles siguientes, los compañeros de pelotón de Jared esperaban tranquilamente, apuntando a las entradas. La integración de Jared le dijo que estaban asustados y esperando a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Desde arriba empezaron a disparar de nuevo. Los enesanos habían entrado por el nivel superior. Sagan se veía lastrada por la heredera, pero no tenía su MP ni su mochila, en conjunto viajaba ligero, y subió su cable volando, por delante de Jared y Pauling. El par de balas que le atravesaron el hombro la alcanzaron cuando ya estaba casi en la cima, agarrando la mano tendida de Julian Lowell para que la aupara. Una tercera bala pasó junto al hombro de Sagan y alcanzó a Lowell directamente sobre el ojo derecho, atravesándole el cerebro antes de rebotar dentro del cráneo y enterrarse en su cuello, cortando la carótida en el proceso. Lowell echó hacia atrás la cabeza y luego hacia adelante, y su cuerpo se desplomó y cayó en el agujero. Chocó con Sagan mientras caía, rompiendo la última tira de tejido que mantenía intacta la bandolera que contenía a la heredera. Sagan la sintió rasgarse y como la bandolera caía, pero estaba demasiado ocupada intentando no caer ella misma para hacer nada al respecto. «Agarradla», dijo, y Alex Roentgen se acercó a ella y la upó hasta un lugar seguro. Jared intentó agarrar la bandolera y falló, estaba demasiado lejos. La bolsa pasó ante Pauling, quien la cogió al vuelo mientras describía un arco a su alrededor.
Desde abajo, Jared percibió que Julie Einstein hacía un sorprendido gesto de dolor. Su MP guardó silencio. El sonido que siguió era el sonido de los enesanos que subían a la cámara de la jerarca. Pauling miró a Jared. «Sube», dijo. Jared escaló sin mirar atrás. Cuando pasó el nivel superior del palacio pudo ver los cuerpos de una docena de enesanos muertos, y más enesanos vivos detrás, disparándole, mientras sus compañeros de pelotón devolvían el fuego con balas y granadas. Entonces los dejó atrás, aupado por un compañero hasta el tejado del palacio. Se volvió a ver a Sarah Pauling en la cuerda, la bolsa de bandolera en una mano, los enenazos apuntándole desde abajo. Mientras sujetara la bandolera, no podía escalar. Pauling miró a Jared, y sonrió. «Querido», dijo, y le lanzó la bolsa cuando la primera de las balas alcanzó su cuerpo. Jared extendió la mano mientras ella bailaba en la cuerda, movida por la fuerza de los proyectiles que superaban las defensas de su ubicapote y la alcanzaban en las piernas, el torso, la espalda y el cráneo. Cogió la bolsa mientras ella caía, y la sacó del agujero cuando Pauling llegaba al fondo. Sintió el último segundo de su vida y luego desapareció. Gritaba cuando lo arrastraron hacia el transporte. La cultura enesana es a la vez matriarcal y tribal, como corresponde a una raza cuyos antepasados lejanos eran criaturas insectoides que vivían en colmenas. La jerarca accede al poder a través del voto de las matriarcas de las principales tribus, esto hace que el proceso parezca más civilizado de lo que es, ya que la captación de votos puede implicar años de guerra civil inenarrablemente violenta, pues las tribus batallan para que su propia matriarca ascienda. Para evitar graves incidentes al final del reinado de cada jerarca, cuando se elige una, el puesto se convierte en hereditario, y de manera bastante agresiva, una jerarca debe producir y consagrar una heredera viable 2 años después de asumir el mando, asegurando así un traspaso de poder ordenado en el futuro, o hacer que el gobierno jerárquico de su tribu acabe con su reinado. Las matriarcas enesanas, alimentadas con jaleas reales hormonalmente densas que producen cambios significativos en sus cuerpos, otra creación de sus antepasados, son fértiles durante toda la vida. La habilidad para producir una heredera rara vez se cuestionaba. Lo que sí se cuestionaba era en qué tribu elegir al padre. Las matriarcas no se casan por amor, estrictamente hablando, los enesanos no se casan, así que intervienen consideraciones políticas. Las tribus incapaces de conseguir jerarquía competían, a un nivel mucho más sutil y a menudo menos violento, para producir un consorte. Como recompensa obtenían ventajas sociales para la tribu y la capacidad de influir en la política de la jerarquía como parte de la dote proporcionada por la tribu del consorte. Las jerarcas de las tribus recién ascendidas elegían tradicionalmente como consorte a un miembro de aquella tribu que hubiera demostrado ser su mejor aliado, como recompensa por sus servicios, o bien a un miembro de aquella tribu con la que estuvieran más enemistados, si el voto jerárquico había sido particularmente confuso y se percibía que toda la nación enesana necesitaba ser cohesionada de nuevo. Las jerarcas de los linajes establecidos, por otra parte, tenían mucha más mano libre a la hora de elegir a sus consortes. Philip Ser era la sexta jerarca en el linaje Ser actual, la tribu había detentado la jerarquía 3 veces antes durante los últimos siglos enesanos. Tras su ascenso, eligió a su consorte en la tribu de Gio, cuyas ambiciones expansionistas coloniales les llevaron a aliarse en secreto con los Raei y los Ovin para atacar el espacio humano. Por su intervención crucial en la guerra, Enesa conseguiría algunas de las mejores posesiones de la Unión Colonial, incluido el planeta Fénix. Los Raei se quedarían con unos cuantos planetas menos pero obtendrían Coral, el planeta donde no hacía mucho habían sido humillados por la Unión Colonial. Los Ovin, crípticos hasta el final, ofrecieron contribuir con fuerzas solo ligeramente menos expansivas que los enesanos, pero pidieron solo un planeta, la superpoblada Tierra, carente de recursos, que al parecer se hallaba en tan mal estado que la Unión Colonial la había puesto en cuarentena. Tanto los enesanos como los Raei cedieron felizmente el planeta. La política de la jerarquía, impulsada por los Gio, inclinó a Enesa a planear una guerra con los humanos. Pero, aunque unidas por el poder jerárquico, cada tribu enesana conservaba su propio consejo. Al menos una tribu, los Geln, se opusieron con fuerza a atacar a la Unión Colonial, ya que los humanos eran razonablemente fuertes, inquietantemente tenaces y no sentían demasiados escrúpulos cuando se sabían amenazados. Los Geln consideraban que los Raei habrían sido un objetivo mucho mejor, dada la larga enemistad de esa raza con los enesanos y su débil situación militar después de ser aplastados por los humanos en Coral. La jerarca Philip Ser decidió ignorar el consejo de los Geln en este asunto, pero, advirtiendo el aparente aprecio de la tribu por la humanidad, seleccionó a uno de los consejeros tribales Geln, Ugeln, como embajador de Enesa ante la Unión Colonial.
Ugeln, recientemente convocado a Enesa para ser testigo de la consagración de la heredera y celebrar el chafalán con la jerarca. Ugeln, que se hallaba con la jerarca cuando atacó el segundo pelotón, y que estaba con ella ahora, escondido, mientras era atacada por los humanos que habían asesinado a su consorte y secuestrado a su heredera. «¿Han dejado de dispararnos?», dijo Alex Roentgen. «Parece que han comprendido que tenemos a la heredera». «Bien», dijo Sagan. «Pauling y Einstein habían muerto, pero tenía a otros soldados atrapados en el palacio y quería sacarlos de allí. Indicó que se dirigieran hacia el transporte». Dio un respingo cuando Daniel Harvey atendió su hombro, su unicapote bloqueó por completo el primer impacto, pero el segundo consiguió atravesarlo y causó serios daños. Por ahora, su brazo derecho estaba completamente inutilizado. Indicó con la mano izquierda la pequeña camilla en mitad del transporte, donde la agitada forma debía ser, heredera de la jerarca, estaba amarrada. La heredera ya no lloraba sino que gemía, su miedo templado por el cansancio. «Alguien tiene que darle la dosis», dijo Sagan. «Yo lo haré», se ofreció Jared, antes de que nadie más pudiera hacerlo, y sacó la larga aguja guardada en el botiquín médico que había bajo el asiento de Sagan. Se volvió y se acercó a Beatser, odiándola. Una imagen superpuesta a su visión, a través de su cerebro amigo, le mostró dónde insertar la aguja y hasta dónde había que introducirla en las tripas de la heredera para descargar lo que había dentro de la jeringuilla. Jared le clavó salvajemente la aguja a Beatser, quien gritó horriblemente ante la invasión del frío metal. Jared presionó la jeringuilla y vació la mitad de su contenido en una de las dos inmaduras bolsas reproductoras de la heredera. Extrajo la aguja y la clavó en la segunda bolsa reproductora de Beatser, vaciando la jeringuilla. Dentro de las bolsas, los nanobots recubrieron las paredes interiores y luego ardieron, sellando los tejidos y volviendo irreversiblemente estéril a su dueña. Beatser gimió llena de dolor y confusión. «Tengo a la jerarca en línea», dijo Roentgen. «Audio y video. Ponla en el canal general», ordenó Sagan. «Alex, colócate junto a la camilla. Tú serás la cámara». Roentgen asintió y se colocó delante de la camilla, mirando a Sagan, y permitiendo que la conexión audiovisual de su cerebro amigo sirviera como micrófono y cámara desde sus ojos y oídos. «Conectando», dijo Roentgen. En el campo de visión de Jared, y en el campo de visión de todos los del transporte, apareció la jerarca de Enesa. Incluso sin conocer el mapa de las expresiones enesanas, quedó claro que la jerarca ardía de furia. «Puñetero montón de mierda humana», dijo la jerarca, o eso dijo la traducción, cambiando una traducción literal por algo que expresara la intención detrás de las palabras. «Tenéis 30 segundos para entregarme a mi hija o declararé la guerra hasta el último de vuestros mundos. Os juro que os reduciré a cenizas». «Cállate», dijo Sagan, la traducción salía del altavoz de su cinturón. Desde el otro lado de la línea llegaron múltiples chasquidos, indicando la sorpresa absoluta en la corte de la jerarca. Era simplemente inconcebible que alguien le hablara de esa forma. «No entiendo», dijo la jerarca al cabo de un momento, aturdida ella misma. «He dicho cállate. Si eres lista escucharás lo que tengo que decirte y ahorrarás a nuestros dos pueblos incontables sufrimientos. Jerarca, no declararás la guerra a la Unión Colonial porque ya lo has hecho. Vosotros, los Raey y los Ovin». «No tengo ni la menor idea», empezó a decir la jerarca. «Vuelve a mentirme y le cortaré la cabeza a tu hija». Más chasquidos. La jerarca se calló. «Bien», dijo Sagan. «¿Estáis en guerra con la Unión Colonial?» «Sí», respondió la jerarca, después de un largo instante. «O lo estaremos, dentro de poco». «Creo que no», dijo Sagan. «¿Quién eres tú? ¿Dónde está la embajadora Hartling? Porque estoy negociando con alguien que amenaza con matar a mi hija». «Imagino que la embajadora Hartling estará ahora mismo en su despacho, tratando de descubrir qué está pasando», dijo Sagan. «Como no sentiste la necesidad de informarla de tus planes militares, tampoco lo hicimos nosotros. Estás negociando con la persona que ha amenazado con matar a tu hija porque tú has amenazado con matar a nuestros hijos, jerarca. Y estás negociando conmigo porque en este momento soy la negociadora que te mereces. Y puedes estar segura de que en este asunto no podrás volver a negociar con la Unión Colonial». La jerarca volvió a guardar silencio. «Enséñame a mi hija», dijo, cuando volvió a hablar. Sagan asintió a Roentgen, quien se volvió y mostró a Beatser, quien una vez más se había vuelto a echar a llorar. Jared vio la reacción de la jerarca, que había pasado de ser la líder de un mundo a verse reducida simplemente a una madre que sentía el dolor y el temor de su propia criatura. «¿Cuáles son tus exigencias?», dijo simplemente la jerarca. «Cancela tu guerra. Hay otros dos grupos más», dijo la jerarca. «Si nos echamos atrás, querrán saber por qué. Entonces continuad preparándoos para la guerra. Y luego atacad a uno de vuestros aliados en cambio. Yo sugeriría a los Raey.
Son débiles, y podríais tomarlos por sorpresa. ¿Y qué hay de los Ovin? Nosotros nos encargaremos de los Ovin. Ah, sí, dijo la jerarca, escéptica. Sí, respondió Sagan. Estás sugiriendo que ocultemos sin más lo que ha ocurrido aquí esta noche. Los rayos que usasteis para destruir mi palacio pudieron verse en 100 kilómetros. No lo ocultéis, investigadlo, dijo Sagan. La Unión Colonial ayudará alegremente a sus amigos yanesanos en su investigación. Y cuando se descubra que los Raei están detrás de esto, tendréis vuestra excusa para la guerra. Tus otras exigencias, dijo la jerarca. Hay un humano, llamado Charles Witten. Sabemos que os está ayudando. Lo queremos. No lo tenemos. Lo tienen los Ovin. Podéis pedírselo a ellos, por lo que a mí respecta. ¿Qué más queréis? Queremos garantías de que cancelaréis vuestra guerra, dijo Sagan. ¿Queréis un tratado? No. Queremos un nuevo consorte. Uno de nuestra elección. Esto generó los chasquidos más fuertes de toda la corte. Asesináis a mi consorte y luego exigís escoger al siguiente, dijo la jerarca. Sí. ¿Con qué fin? Imploró la jerarca. Mi viata ha sido consagrada. Es la heredera legal. Si satisfago tus exigencias y dejas marchar a mi hija, seguirá siendo del clan Hyoi, según nuestras tradiciones, seguirán teniendo influencia política. Tendríais que matar a mi hija para quebrar su influencia. La jerarca se detuvo, inquieta, luego continuó. ¿Y si hacéis eso, por qué iba yo a cumplir ninguna de vuestras demandas? Jerarca, dijo Sagan. Tu hija es estéril. Silencio. No habréis, dijo la jerarca, suplicante. Lo hemos hecho. La jerarca frotó sus piezas bucales, provocando un extraño sonido agudo. Estaba llorando. Se levantó de su asiento, desapareció de la imagen, sollozando, y luego reapareció de repente, demasiado cerca de la cámara. «¡Sois unos monstruos!», gritó. Sagan no dijo nada. La consagración de la heredera no podía deshacerse. Una heredera estéril significaba la muerte de un linaje jerárquico. La muerte de un linaje jerárquico significaba años de implacable y sangrienta guerra civil donde las tribus competirían por imponer un linaje nuevo. Si las tribus llegaban a saber que la heredera era estéril, no esperarían el lapso natural de su vida para iniciar su guerra interna. Primero la jerarca reinante sería asesinada, para que la heredera ostentara el poder. Entonces ella se convertiría también en un constante blanco de asesinato. Cuando el poder está al alcance, pocos esperan pacientemente a obtenerlo. Al volver estéril a Viatser, la Unión Colonial había sentenciado al olvido el linaje jerárquico sería en esa a la anarquía. A menos que la jerarca cediera a sus exigencias y consintiera algo inaceptable. Y la jerarca lo sabía. Se negó, de todas formas. No consentiré que elijáis a mi consorte. Informaremos a las matriarcas de que tu hija es estéril, dijo Sagan. Destruiré vuestro transporte donde está, y a mi hija con vosotros, gritó la jerarca. Hazlo. Y todas las matriarcas sabrán que tu incompetencia como jerarca nos llevó a atacaros y causó la muerte de tu consorte y de tu heredera. Luego tal vez descubras que, aunque puedas elegir a una tribu que te proporcione un consorte, la tribu no quiera entregarlo. Sin consorte, no hay heredera. Sin heredera, no hay paz. Conocemos la historia inesana, jerarca. Sabemos que las tribus han retenido consortes por menos, y que las jerarcas boicoteadas no duraron mucho después de eso. Eso sucederá. Sagan se encogió de hombros. Mátanos, entonces, dijo. O rechaza nuestras condiciones, y te devolveremos a tu hija estéril. O hazlo a nuestro modo y tendrás nuestra cooperación para extender tu linaje jerárquico y salvar a tu nación de la guerra civil. Esas son tus opciones. Y el tiempo se te está acabando. Yared vio las emociones dibujarse en el rostro y el cuerpo de la jerarca, extrañas por su naturaleza alienígena pero no menos poderosas por ello. Fue una pugna silenciosa y dolorosa. Yared recordó que en la reunión informativa para la misión, Sagan había dicho que los humanos no podían hundir militarmente a los yanesanos, que había que hacerlo psicológicamente. Yared vio cómo la jerarca se doblegaba y se doblegaba y se doblegaba hasta que ceder. «Dime a quién tengo que elegir», dijo la jerarca. «A Ugeln». La jerarca se volvió a mirar a Ugeln, que estaba de pie al fondo, silencioso, y emitió el equivalente enesano a una risa amarga. «No me sorprende», dijo. «Es un buen hombre», dijo Sagan. «Y te aconsejará bien. Trata de consolarme de nuevo, humana, y nos enviaré a todos a la guerra». «Mis disculpas, jerarca», dijo Sagan. «¿Tenemos un acuerdo?» «Sí», respondió la jerarca, y empezó a gemir de nuevo. «¡Oh, Dios!», sollozó. «¡Oh, Viat! ¡Oh, Dios!». «¿Sabes lo que tienes que hacer?», dijo Sagan. «No puedo. No puedo», lloró la jerarca. Al escuchar su llanto, Viatser, que había guardado silencio, se agitó y lloró llamando a su madre. La jerarca rompió a llorar de nuevo. «Tienes que hacerlo», dijo Sagan.
Por favor, suplicó la criatura más poderosa del planeta. No puedo. Por favor. Por favor, humana. Por favor, ayúdame. Dirad, dijo Sagan. Hazlo. Yare desenvainó su cuchillo de combate y se acercó a la criatura por la que había muerto Sarah Pauling. Estaba atada a la camilla y se agitaba y lloraba, llamando a su madre, y moriría sola y asustada, lejos de todos los que la habían amado. Yare rompió a llorar también. No supo por qué. Jane Sagan se acercó a Jared, le arrebató el cuchillo y lo alzó. Jared se dio la vuelta. Los llantos cesaron. Segunda parte. Capítulo 8. Fueron las gominolas negras las que lo provocaron. Jared las vio mientras curioseaba en la tienda de caramelos de la estación Fénix, y pasó de largo, más interesado en las chocolatinas. Pero su mirada volvía una y otra vez a ellas, al pequeño contenedor que las separaba del resto de las gominolas, que se ofrecían surtidas. ¿Por qué las pone aparte?, le preguntó Jared a la vendedora, después de que sus ojos regresaran a las gominolas negras por quinta vez. ¿Qué hace tan especiales las gominolas negras? La gente las adora o las aborrece, respondió la vendedora. A los que las aborrecen, que son la mayoría, no les gusta tener que ir apartándolas del resto de las gominolas. Los que las adoran quieren tener la bolsa llena de ellas. Así que tengo unas cuantas a mano, pero en su propio espacio. ¿Y usted de qué tipo es?, preguntó Jared. No las soporto, dijo la vendedora. Pero mi marido nunca tiene suficientes. Y me echa el aliento encima cuando las está comiendo, solo para molestarme. Una vez lo eché a patadas de la cama por hacerlo. Nunca ha probado una gominola negra. No, dijo Jared. La boca se le hizo agua ligeramente. Pero creo que voy a probar unas cuantas. Un tipo valiente, dijo la vendedora, y llenó una bolsita de plástico transparente de caramelos y se la entregó. Jared la cogió y pescó dos gominolas mientras la vendedora anotaba el pedido. Como pertenecía a las FDC, Jared no pagó las gominolas, como todo lo demás, eran gratis y formaban parte de lo que los soldados llamaban cariñosamente el viaje por el infierno con todos los gastos pagados, pero los vendedores anotaban todo lo que servían a los soldados y enviaban las facturas a las FDC. El capitalismo había llegado al espacio y le iba razonablemente bien. Jared tomó el par de gominolas y se las metió en la boca, las aplastó con los molares y las retuvo allí, mientras su saliva recubría el sabor a regaliz sobre la lengua y los vapores de su olor llegaban más allá de su paladar y se expandían por su cavidad nasal. Cerró los ojos, y advirtió que sabían tal como recordaba. Cogió un puñado y se lo metió en la boca. ¿Cómo están?, preguntó la vendedora, observando el entusiástico consumo. Están buenas, respondió Jared, con la boca llena de gominolas. Buenas de verdad. Le diré a mi marido que hay otro en su equipo. Jared asintió. Dos, dijo. A mi hija le encantan también. Todavía mejor, dijo la vendedora, pero Jared ya se había marchado, perdido en sus pensamientos, de regreso a su oficina. Dio 10 pasos, tragó por completo la masa de gominolas que tenía en la boca, se dispuso a coger más y entonces se detuvo. Mi hija, pensó, y un grueso nudo de pena y recuerdo lo golpeó con tanta fuerza que lo hizo convulsionarse, atragantarse y vomitar las gominolas en la acera. Mientras escupía los últimos fragmentos de caramelos que tenía en la garganta, un nombre se formó en su cabeza. Soy, pensó Jared. Mi hija que está muerta. Una mano le tocó en el hombro. Jared retrocedió, casi resbaló en el vómito al volverse, y la bolsa de gominolas escapó volando de su mano. Miró a la mujer que le había tocado, una especie de soldado de las FDC. Ella lo miró con extrañeza y luego hubo un breve y brusco zumbido en su cabeza, como una voz humana pero acelerada 10 veces. Sucedió de nuevo y una vez más, como 2 bofetadas en el interior de su cabeza. ¿Qué?, le gritó Jared a la mujer. Dirad, dijo ella. Cálmate. Dime qué te ocurre. Jared se sintió asustado y desorientado y se apartó rápidamente de la soldado, chocando contra otros peatones mientras se retiraba. Jane Sagan vio a Dirac marcharse dando tumbos y luego miró el oscuro charco de vómito y el puñado de gominolas en la acera. Se volvió hacia la tienda de caramelos y se dirigió hacia allí. Usted dijo, señalando a la vendedora, dígame qué ha pasado. Ese tipo vino y compró gominolas negras, dijo la mujer. Dijo que le encantaban y se metió un puñado en la boca. Luego va, da un par de pasos y vomita. ¿Eso es todo? Eso es todo. Charlé con él y le dije que a mi marido le encantan las gominolas negras, y él dijo que a su hija le gustan también, compró las gominolas y se marchó. ¿Habló de su hija?, dijo Sagan. Sí. Dijo que tenía una niña pequeña. Sagan contempló la acera. No había ni rastro de Dirac. Empezó a correr en la dirección donde lo había visto por última vez y trató de abrir un canal con el general Silar.
Jared llegó a uno de los ascensores de la estación cuando otra gente salía de él. Pulsó el botón para que lo llevara al nivel de su laboratorio y de repente se dio cuenta de que su brazo era verde. Lo retiró con tanta violencia que chocó contra la pared del ascensor, lo que le hizo advertir de manera brusca y dolorosa que era, de hecho, su brazo, y que no iba a poder librarse de él. Las otras personas del ascensor lo miraron extrañadas, y en un caso con verdadera inquina, casi había golpeado a una mujer al retirar el brazo. «Lo siento», dijo. La mujer hizo una mueca y miró al techo, el gesto típico de los ascensores. Jared hizo lo mismo y vio un reflejo borroso de suyo verde en las bruñidas paredes metálicas del ascensor. La ansiedad y la confusión de Jared se fueron convirtiendo en terror, pero Jared no quería dejarse llevar por el pánico en un ascensor lleno de desconocidos. El condicionamiento social era, por el momento, más fuerte que el pánico que le causaba la confusión sobre su identidad. Si Jared hubiera podido dedicar un momento a cuestionarse quién era, allí de pie en silencio en el ascensor mientras esperaba llegar a su nivel, habría llegado a la sorprendente conclusión de que no estaba muy seguro. Pero no lo hizo, la gente no suele cuestionarse su identidad en el día a día. Jared sabía que ser verde no era apropiado, que su laboratorio estaba 3 niveles más abajo de donde se encontraba, y que su hija Zoe estaba muerta. El ascensor llegó al nivel deseado, y Jared salió al ancho pasillo. Ese nivel de la estación Fénix no tenía tiendas de caramelos ni de otros productos, era uno de esos niveles de la estación dedicados principalmente a la investigación militar. Había soldados de las FDC cada 30 metros, vigilando los pasillos que conducían a las profundidades del nivel. Cada pasillo estaba equipado con escáneres biométricos y cerebro amigos prostéticos que analizaban a todos los individuos que se acercaban. Si a una persona no se le permitía acceder al pasillo, un guardia de las FDC la interceptaba antes de que consiguiera llegar. Jared sabía que se suponía que tenía acceso a la mayoría de esos pasillos, pero dudaba que ese extraño cuerpo tuviera permiso. Empezó a caminar como si tuviera un propósito, dirigiéndose al pasillo donde sabía que se encontraban su laboratorio y su despacho. Tal vez cuando llegara allí dedujera qué hacer a continuación. Casi había llegado cuando vio que todos los guardias de las FDC que tenía delante se volvían a mirarlo. «Mierda», pensó Jared. Su pasillo estaba a menos de 50 metros de distancia. Por impulso, echó a correr hacia allí y se sorprendió de lo rápido que llegó su cuerpo al objetivo. Lo mismo le pasó al soldado que lo protegía, alzó su MP, pero para cuando se lo llevó a la cara, Jared lo había alcanzado. Jared empujó al soldado con fuerza. Este chocó contra la pared y cayó. Jared pasó de largo sin interrumpir el ritmo y corrió hacia la puerta de su laboratorio, a 60 metros pasillo abajo. Mientras corría, las sirenas tronaron y las puertas de emergencia se cerraron. Jared apenas había atravesado el umbral de la que le habría separado de su objetivo cuando el pasillo se cerró, aislando la sección en menos de medio segundo. Jared llegó a la puerta de su laboratorio y la abrió de golpe. Dentro había un técnico de investigación militar de las FDC y un RAEI. Jared se quedó inmóvil ante la disonancia cognitiva de ver a un RAEI en su laboratorio, y a través de la confusión llegó una aguda puñalada de temor, no hacia el RAEI, sino por haber sido pillado haciendo algo peligroso y terrible y castigable. El cerebro de Jared trató de buscar un recuerdo o una explicación para adjuntarla a aquel miedo, pero no llegó a nada. El RAEI sacudió la cabeza y rodeó la mesa donde se hallaba, para avanzar hacia Jared. «Eres él, ¿verdad?», dijo el RAEI, en un inglés de pronunciación extraña, pero comprensible. «¿Quién?», preguntó Jared. «El soldado que crearon para atrapar al traidor», dijo el RAEI. «Pero no pudieron conseguirlo. No te entiendo. Este es mi laboratorio. ¿Quién eres?». El RAEI volvió a sacudir la cabeza. «O tal vez lo consiguieron, después de todo», dijo el RAEI. Se señaló a sí mismo. «Kainen. Científico y prisionero. Ahora sabes quién soy. ¿Sabes quién eres tú?». Jared abrió la boca para responder y advirtió que no sabía quién era. Se quedó allí, aturdido, con la boca abierta, hasta que las puertas de emergencia se abrieron unos segundos más tarde. La soldado con la que había hablado antes entró, alzó una pistola, y le disparó en la cabeza. «Primera pregunta», dijo el general Sillard. Jared estaba tendido en la enfermería de la estación Fénix, recuperándose del disparo aturdidor, con dos guardias de las FDC al pie de la cama y Jared junto a la pared. «¿Quién eres?». «Soy el soldado Jared Dirac», respondió él. No preguntó quién era Sillard, su cerebro amigo lo había identificado cuando entró en la habitación. El propio cerebro amigo de Sillard podría haber identificado fácilmente a Jared, así que la cuestión no era asunto de mera identificación. «Estoy destinado en la Milana. Mi comandante es la teniente Sagan, que se encuentra ahí». «Segunda pregunta», dijo el general Sillard. «¿Sabes quién es Charles Witten?». «No, señor. ¿Debería?».
Posiblemente, dijo Szilard. Te encontramos delante de su laboratorio. Era su laboratorio y le dijiste a ese Rael que era tuyo. Lo cual sugiere que pensaste que eras Charles Witten, al menos durante un momento. Y la teniente Sagan me dice que no quisiste responder por tu nombre cuando trató de hablar contigo. Recuerdo no saber que era yo, dijo Jared. Pero no recuerdo haber pensado que era otra persona. Pero llegaste al laboratorio de Witten sin haber estado allí antes. Y sabemos que no accediste a tu cerebro amigo para que te proporcionara un mapa de la estación y poder llegar allí. No puedo explicarlo, dijo Jared. El recuerdo estaba en mi cabeza. Jared vio que Szilard miraba a Sagan tras aquellas palabras. La puerta se abrió y entraron dos hombres. Uno de ellos se acercó a Jared antes de que su cerebro amigo pudiera identificarlo. ¿Sabes quién soy?, preguntó. El puñetazo de Jared envió al hombre al suelo. Los guardias alzaron sus MR. Jared, que ya se recuperaba de su repentino subidón de ira y adrenalina, levantó inmediatamente los brazos. El hombre se incorporó mientras el cerebro amigo de Jared finalmente lo identificaba como el general Greg Mattson, jefe de investigación militar. Eso lo responde, dijo Mattson, llevándose la mano al ojo derecho. Se dirigió al lavabo de la habitación, para comprobar el daño. No estés tan seguro, le dijo Szilard. Se volvió hacia Jared. Soldado, ¿conocías al hombre al que acabas de golpear? Ahora sé que es el general Mattson, respondió Jared. Pero no lo sabía cuando lo golpeé. ¿Por qué lo golpeaste? No lo sé, señor. Es que se detuvo. Responde a la pregunta, soldado, dijo Szilard. Me pareció que era lo adecuado en ese momento, contestó Jared. No puedo explicar por qué. Decididamente, está recordando algunas cosas, dijo Szilard, volviéndose hacia Mattson. Pero no lo recuerda todo. Y no recuerda quién era. Chorradas, dijo Mattson, desde el lavabo. Recordó lo suficiente para darme un puñetazo. Ese hijo de puta lleva años esperando para hacerlo. Puede que lo recuerde todo y que esté intentando convencerlo de que no, general, le dijo el otro hombre a Szilard. El cerebro amigo de Jared lo identificó como el coronel James Robbins. Es posible, respondió Szilard. Pero hasta ahora sus acciones no parecen sugerirlo. Si realmente fuera Witten, no le interesaría hacernos saber que recuerda algo. Golpear al general no habría sido muy inteligente. De inteligente nada, dijo Mattson, mientras salía del lavabo. Solo catártico. Se volvió hacia Jared y se señaló el ojo, rodeado de gris donde la sangre sabia había rebosado las venas, causando una magulladura. En la tierra, me lo habrías dejado en mis manos un par de semanas. Debería hacerlo fusilar solo por principios. General, empezó a decir Szilard. Relájate, sí, dijo Mattson. Acepto tu teoría. Witten no sería tan estúpido como para golpearme, así que este no es Witten. Pero partes de él están saliendo a la luz, y quiero ver cuánto podemos conseguir. La guerra que Witten trató de iniciar ha terminado, general, dijo James Sagan. Los enesanos van a volverse contra los Rael. Bueno, eso es maravilloso, teniente, dijo Mattson. Pero en este caso dos de tres no nos sirve. Los Oblin pueden estar planeando todavía algo, y como parece que Witten está con ellos, tal vez no deberíamos declarar la victoria y cancelar la búsqueda aún. Seguimos necesitando saber qué es lo que sabe Witten, y ahora que este soldado tiene a dos personas sacudiéndose dentro de su cráneo, tal vez podamos hacer un poco más para animar a la otra a salir a jugar. Se volvió hacia Jared. ¿Qué dices, soldado? Os llaman las brigadas fantasma, pero tú eres el único con un auténtico fantasma dentro de la cabeza. ¿Quieres que salga? Con el debido respeto, señor, no tengo ni idea de lo que está hablando, dijo Jared. Pues claro que no, respondió Mattson. Al parecer, aunque sabes dónde está su laboratorio, no tienes ni zorra idea de quién es Charles Witten. Sé una cosa más, dijo Jared. Sé que tenía una hija. El general Mattson se tocó el ojo morado. Sí que la tenía, soldado. Mattson bajó la mano y se volvió hacia Szilard. Quiero que me lo devuelvas, sí, dijo, y entonces vio que la teniente Sagan le dirigía a Szilard una mirada, sin duda le estaba enviando uno de esos mensajes mentales ratata que los de las fuerzas especiales solían emplear en vez del habla. Solo es temporal, teniente. Y le prometo que no lo romperé. Pero no vamos a sacar nada útil de él si lo matan en una misión. No tuvo ningún problema con que lo mataran en una misión antes, dijo Sagan. Señor. Ah, la famosa actitud irritante de las fuerzas especiales, dijo Mattson. Me estaba preguntando cuándo quedaría claro que tiene usted 6 años. Tengo 9, dijo Sagan. Y yo tengo más de 130, así que escuche a su tatarabuelo, dijo Mattson. No me importaba si moría antes porque no creía que pudiera ser útil. Si resulta que no lo es, podrá recuperarlo y morirse de nuevo, por lo que a mí respecta. De todas formas, usted no puede decidir. Así que cállese, teniente, y deje hablar a los adultos.
Sagan rebulló por dentro, pero permaneció callada. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó Sillard. Voy a ponerlo bajo el microscopio, por supuesto, dijo Mattson. Averiguaré por qué está filtrando recuerdos ahora y veré qué hace falta para que filtre algunos más, indicó a Robbins con un pulgar. Oficialmente, será asignado a Robbins como ayudante. Extraoficialmente, espero que se pase un montón de tiempo en el laboratorio. Ese científico Rael que os quitamos de encima está resultando útil. Veremos qué puede hacer con él. ¿Crees que puedes fiarte de un Rael?, preguntó Sillard. Mierda, sí. No le dejamos cagar sin ponerle una cámara en el culo. Y se morirá de un día para otro si no recibe su medicina. Es el único científico que tengo en el que sé que puedo confiar absolutamente. Muy bien, dijo Sillard. Me lo entregaste una vez cuando te lo pedí. Puedes quedártelo ahora. Pero recuerda que es uno de los nuestros, general. Y sabes cómo soy con los míos. Muy bien, dijo Mattson. La orden de transferencia está en tu lista. En cuanto la apruebes, estará hecho. Sillard saludó con un gesto a Robbins y Sagan, miró a Jared, y se marchó. Mattson se volvió hacia Sagan. Si tiene que despedirse de él, ahora es el momento. Gracias, general, respondió Sagan. ¿Qué gilipollas?, le dijo a Jared. Sigo sin saber qué está pasando y quién es Charles Witten, dijo Jared. He intentado acceder a información sobre él, pero todo está clasificado. Vas a averiguarlo muy pronto, dijo Sagan. Descubras lo que descubras, quiero que recuerdes una cosa. Por encima de todo, eres Jared Dirac. Nadie más. No importa cómo te crearan ni por qué ni lo que suceda. A veces lo olvido, y lo lamento. Pero quiero que lo recuerdes. Lo recordaré. Bien, dijo Sagan. Cuando veas a ese Rael del que estaban hablando, dile que la teniente Sagan le pidió que te cuidara. Se llama Kainen. Dile que lo consideraría un favor. Lo he visto. Se lo diré. Y lamento haberte disparado en la cabeza con el rayo aturdidor. Ya sabes cómo es. Lo sé, dijo Jared. Gracias. Adiós, teniente. Sagan se marchó. Mattson señaló a los guardias. Pueden marcharse. Los guardias se fueron. Ahora, dijo Mattson, volviéndose hacia Jared. Voy a trabajar confiando en que tu pequeño ataque de antes no vaya a ser algo que suceda con frecuencia, soldado. De todas formas, a partir de ahora tu cerebro amigo está en modo de grabar y localizar, así no tendremos ninguna sorpresa por tu parte y siempre sabremos dónde encontrarte. Cambia los parámetros una sola vez, y todos los soldados de las FDC de la Estación Fénix recibirán la orden de dispararte a matar. Hasta que sepamos exactamente quién y qué hay en tu cabeza, no tendrás ningún pensamiento privado. ¿Me comprendes? Le comprendo. Excelente. Entonces, bienvenido a Investigación Militar, hijo. Gracias, señor, dijo Jared. ¿Y ahora, quiere alguien decirme por favor qué demonios está pasando? Mattson sonrió y se volvió hacia Robbins. Dígaselo usted, ordenó Mattson, y se marchó. Jared volvió la mirada hacia Robbins. Dijo Robbins. Hola. Tienes un moratón interesante, dijo Kainen, señalando la sien de Jared. Hablaba su propio idioma, y el cerebro amigo de Jared proporcionaba la traducción. Gracias, dijo Jared. Me dispararon. Jared también hablaba su propio idioma. Después de varios meses, el nivel de inglés de Kainen era bastante bueno y ya podía entenderlo. Lo recuerdo, dijo Kainen. Yo estuve allí. Da la casualidad de que la teniente Sagan también me disparó a mí una vez. Tú y yo deberíamos fundar un club. Kainen se volvió hacia Harry Wilson, que andaba por allí cerca. Tú también puedes unirte, Wilson. Paso, dijo Wilson. Recuerdo a un sabio que una vez dijo que nunca querría pertenecer a un club que lo tuviera él como socio. Además, prefiero que no me disparen. Cobarde, dijo Kainen. Wilson inclinó la cabeza. A tu servicio. Y ahora, dijo Kainen, devolviendo su atención a Jared. Confío en que tengas alguna idea de por qué estás aquí. Jared recordó la embarazosa y no demasiado aclaratoria conversación con el coronel Robbins el día anterior. El coronel Robbins me contó que yo nací para que la conciencia de ese Charles Witten fuera transferida a mi cerebro, pero que no prendió. Me dijo que Witten era un científico que había aquí, pero que se volvió un traidor. Y me dijo que estos nuevos recuerdos que estoy experimentando son en realidad los viejos recuerdos de Witten, y que nadie sabe por qué surgen ahora y no antes. ¿Cuántos detalles te dio de la vida o la investigación de Witten?, preguntó Wilson. Ninguno, en realidad. Dijo que si aprendía demasiado de lo que él me contara o de sus archivos, podría interferir en que mi memoria regrese de modo natural. ¿Lo hará? Wilson se encogió de hombros. ¿Cómo eres el primer humano a quien le ha pasado esto?, dijo Kainen. No hay ninguna pista sobre lo que deberíamos hacer a continuación. Lo más cercano a esto son ciertos tipos de amnesia.
Ayer pudiste encontrar este laboratorio y recordar el nombre de la hija de Witten, pero no sabes cómo lo supiste. Eso es similar a la amnesia de fuente. Lo que lo hace completamente diferente es que el problema no es tu propia memoria, sino la de otra persona. Así que tampoco sabéis qué hacer para sacarme más recuerdos, dijo Jared. Tenemos teorías, respondió Wilson. Teorías, dijo Jared. Hipótesis, más exactamente, dijo Kainen. Hace muchos meses le dije a la teniente Sagan que pensaba que la memoria de Witten no prendió en ti porque la suya era una conciencia madura, y cuando se puso en un cerebro inmaduro que no tenía suficientes experiencias no encontró dónde agarrarse. Pero ahora tienes esas experiencias, no. 7 meses de guerra acondicionan cualquier mente. Y quizás algo que experimentaste actuó como puente hacia los recuerdos de Witten. Jared se puso a pensar. Mi última misión, dijo. Alguien muy importante para mí murió. Y la hija de Witten está también muerta. Jared no le mencionó a Cain en el asesinato de Beatser, ni cómo se desmoronó al empuñar el cuchillo que habría de matarla, pero eso también estaba en su mente. Kainen asintió, demostrando que su comprensión del lenguaje humano incluía los signos no verbales. En efecto, ese podría haber sido el momento. ¿Pero por qué no regresaron los recuerdos entonces?, preguntó Jared. Sucedió cuando volví a la estación Fénix y comí las gominolas negras. Recordando tiempos pasados, dijo Wilson. Jared lo miró. ¿Qué? En realidad, En busca del tiempo perdido es una traducción mejor del título original, dijo Wilson. Es una novela de Marcel Proust. El libro empieza cuando el personaje principal experimenta un tropel de recuerdos de la infancia, provocados por haber comido una magdalena que mojaba en el té. Los recuerdos y los sentidos están muy unidos en los humanos. Comer esas gominolas pudo haber disparado esos recuerdos, sobre todo si las gominolas fueron significativas en algún sentido. Recuerdo haber dicho que eran las favoritas de Zoe, dijo Jared. La hija de Witten. Se llamaba Zoe. Puede que eso fuera suficiente, dijo Kainen. Tal vez deberías comer más gominolas, bromeó Wilson. Lo hice, respondió Jared, con seriedad. Le había pedido al coronel Robbins que le trajera una bolsa nueva, se sentía demasiado avergonzado por su vómito anterior para ir a comprarlas él mismo. Jared se sentó en su nueva vivienda, con la bolsa en la mano, y estuvo comiendo gominolas lentamente durante una hora. ¿Y?, preguntó Wilson. Jared tan solo negó con la cabeza. Déjame que te enseñe algo, soldado, dijo Kainen, y pulsó un botón en su teclado. En la zona de exposición de su mesa, aparecieron 3 pequeñas gráficas de luces. Kainen señaló una. Esto es una representación de la conciencia de Charles Witten, una copia de la cual, gracias a esta tecnología industrial, tenemos archivada. Esta otra es una representación de tu propia conciencia, tomada durante tu periodo de instrucción. Jared pareció sorprendido. Sí, soldado, te han estado siguiendo la pista. Has sido su experimento científico desde que naciste. Pero esto es solo una representación. Contrariamente a la conciencia de Witten, no tienen la tuya archivada. La tercera imagen es tu conciencia ahora mismo. No tienes formación para leer estas representaciones, pero incluso para un ojo no informado es claramente distinta a las otras 2 representaciones. Pensamos que es el primer incidente de tu cerebro intentando unir lo que recibió de la conciencia de Witten con la tuya. El incidente de ayer te cambió, probablemente de manera permanente. ¿Puedes sentirlo? Jared reflexionó al respecto. No me siento distinto, dijo, por fin. Tengo nuevos recuerdos, pero no creo estar actuando de forma distinta como suelo hacerlo. Excepto que vas por ahí golpeando a generales, recalcó Wilson. Fue un accidente, dijo Jared. No, no lo fue, respondió Kainen, súbitamente animado. Ese es mi argumento, soldado. Naciste para ser una persona. Te convertiste en otra. Y ahora te estás convirtiendo en una tercera, una combinación de las otras 2. Si continuamos, si tenemos éxito, más cosas de Witten saldrán a flote. Cambiarás. Tu personalidad podría cambiar, quizá dramáticamente. Te convertirás en alguien distinto de quien eres ahora. Quiero asegurarme de que lo comprendes, porque quiero que seas tú quien decida si quieres que suceda. ¿Que lo decida?, preguntó Jared. Sí, soldado, que lo decidas, dijo Kainen. Cosa que rara vez haces, señaló a Wilson. El teniente Wilson, aquí presente, eligió esta vida, se enroló por propia voluntad en las fuerzas de defensa coloniales. Tú, y todos los de las fuerzas especiales, no tuvisteis esa opción. ¿Te das cuenta, soldado, de que los miembros de las fuerzas especiales son esclavos? No tienes nada que decir en el combate. No se os permite negaros. Ni siquiera se os permite saber que negarse es posible. Jared se sintió incómodo con ese razonamiento. Nosotros no lo vemos de esa forma. Nos sentimos orgullosos de servir. Por supuesto.
Para eso os han acondicionado desde que nacisteis, cuando vuestro cerebro fue conectado y vuestro cerebro amigo pensó por vosotros y eligió unas ramas particulares del árbol de la decisión en vez de otras. Para cuando vuestro cerebro fue capaz de pensar por su cuenta, los caminos que van en contra de la libre opción ya habían sido trazados. Yo tomo decisiones todo el tiempo, replicó Jared. No muy importantes, dijo Kainen. A través del condicionamiento y la vida militar, han tomado las decisiones por ti durante toda tu vida, soldado. Otra persona decidió crearte, en eso no eres distinto a los demás. Pero luego eligieron imprimir la conciencia de otro en tu cerebro. Decidieron convertirte en guerrero. Decidieron a qué batallas te destinarían. Decidieron entregarte a nosotros cuando les resultó conveniente. Y por ellos decidirían que otra persona te abriera el cerebro como un huevo y dejara correr la conciencia de Charles Witten sobre la tuya. Pero yo decido que tú decidas. ¿Por qué? Preguntó Jared. ¿Por qué puedo? ¿Y por qué tú deberías? ¿Y por qué al parecer nadie más te lo permitirá? Es tu vida, soldado. Si decides continuar, te diremos cómo creemos que puedes recuperar más recuerdos y la personalidad de Witten. ¿Y si no quiero? Dijo Jared. ¿Qué sucederá entonces? Entonces le diremos a investigación militar que nos negamos a seguir trabajando contigo. Podrían encontrar a otra gente que lo hiciera. Casi con toda certeza lo harán, dijo Kainen. Pero tú habrás tomado tu decisión, y nosotros también habremos tomado la nuestra. Jared comprendió el razonamiento de Kainen. A lo largo de su vida, todas las decisiones importantes que le habían afectado habían sido tomadas por otros. Su toma de decisiones se limitaba a cosas intrascendentes o a situaciones militares donde no elegir algo habría provocado su muerte. No se consideraba a sí mismo un esclavo, pero se vio forzado a admitir que nunca había pensado no formar parte de las fuerzas especiales. Graviel Bragi le había dicho a su escuadrón de instrucción que después de sus 10 años de servicio podrían colonizar, y ninguno cuestionó jamás por qué se les obligaba a servir aquellos 10 años. Todo el entrenamiento y el desarrollo de las fuerzas especiales sometía la decisión individual a las necesidades del escuadrón o el pelotón, incluso la integración, la gran ventaja militar de las fuerzas especiales, difuminaba la sensación del yo fuera de lo individual y la lanzaba hacia el grupo. Al pensar en la integración, Jared sintió un intenso retortijón de soledad. Cuando llegaron sus nuevas órdenes, la integración de Jared con el segundo pelotón quedó cortada. El constante zumbido de fondo de los pensamientos y las emociones de sus compañeros de pelotón era cavernoso en su ausencia. Si no hubiera podido recurrir a sus primeras experiencias de conciencia aisladas, se habría vuelto un poco loco en el momento en que advirtió que ya no podía sentir a su pelotón. De cualquier manera, Jared se había pasado casi todo el día anterior sumido en una fuerte depresión. Era una amputación, sangrienta y burda, y únicamente saber que tal vez solo sería provisional la hacía soportable. Jared advirtió con creciente intranquilidad cuánto de su vida había sido dictado, elegido, ordenado y mandado. Se dio cuenta de lo mal preparado que estaba para tomar la decisión que Kainen le planteaba. Su inclinación inmediata fue decir que sí, que quería continuar, saber más cosas sobre Charles Witten, el hombre que se suponía que era, y convertirse en él, en cierto modo. Pero no sabía si eso era algo que realmente quisiera, o meramente algo que se esperaba de él. Jared sintió resentimiento, no hacia la Unión Colonial o las Fuerzas Especiales, sino hacia Kainen, por ponerlo en posición de cuestionarse a sí mismo y sus decisiones, o su falta de decisiones. ¿Qué harías tú? Le preguntó a Kainen. Yo no soy tú, respondió Kainen, y se negó a hablar más sobre el tema. Wilson se mostró igualmente poco colaborador. Ambos se pusieron a trabajar en su laboratorio mientras Jared pensaba, contemplando las tres representaciones de la conciencia que eran él, de un modo u otro. He tomado mi decisión, dijo Jared, más de 2 horas después. Quiero continuar. ¿Puedes decirme por qué? Preguntó Kainen. Porque quiero saber más de todo esto, respondió Jared. Señaló la imagen de la tercera conciencia. Me has dicho que estoy cambiando. Me estoy convirtiendo en otra persona. Lo creo. Pero sigo sintiendo que soy yo. Creo que seguiré siendo yo, no importa lo que pase. Y quiero saberlo. Jared señaló a Kainen. Dices que en las fuerzas especiales somos esclavos. Tienes razón. No puedo discutir eso. Pero también nos dijeron que somos los únicos seres humanos que nacimos con un propósito, mantener a salvo a los otros humanos. No me dieron la oportunidad de escoger ese propósito antes, pero lo elijo ahora. Elijo esto. ¿Eliges ser esclavo? Dijo Kainen. No, dijo Jared. Dejé de ser esclavo cuando tomé esta decisión. Pero eliges el camino que te habrían obligado a seguir aquellos que te hicieron esclavo, dijo Kainen. Es mi decisión. Si Witten quiere hacernos daño, quiero detenerlo. Eso significa que podrías volverte como él, dijo Wilson. Se suponía que iba a ser él, respondió Jared.
Ser como él sigue dejándome espacio para ser yo. Así que esa es tu decisión, dijo Kynan. Así es. Bien, gracias a Dios, dijo Wilson, claramente aliviado. Kynan también pareció relajarse. Jared los miró a los dos, extrañado. No comprendo, le dijo a Kynan. Nos ordenaron que sacáramos de ti cuanto fuera posible de Charles Witten, dijo Kynan. Si hubieras dicho que no, y nos hubiéramos negado a seguir nuestras órdenes, probablemente habría significado la pena de muerte para mí. Soy prisionero de guerra, soldado. El único motivo por el que me conceden un poco de libertad es porque me he permitido ser útil. En el momento en que deje de ser útil, las FDC retirarán la medicina que me mantiene con vida. O decidirán matarme de otra manera. El teniente Wilson no es probable que sea fusilado por desobedecer la orden, pero por lo que tengo entendido las prisiones de las FDC no son lugares muy agradables. Los insubordinados entran, pero no salen, dijo Wilson. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque no habría sido una decisión libre por tu parte, dijo Wilson. Acordamos que te ofreceríamos esta opción y aceptaríamos las consecuencias, dijo Kynan. Cuando tomamos nuestra propia decisión sobre el tema, quisimos asegurarnos de que tú tendrías la misma libertad que nosotros para hacer tu elección. Así que gracias por elegir continuar, dijo Wilson. Casi me cagué encima esperando que te decidieras de una puñetera vez. Lo siento. No pienses más en ello, porque ahora tienes otra decisión que tomar. Hemos elaborado dos opciones que creo que provocarán una cascada de recuerdos mayor de tu conciencia de Witten, dijo Kynan. La primera es una variación del protocolo de transferencia de conciencia que usaron para meter a Witten en tu cerebro. Podemos repetir de nuevo el protocolo e imbuir la conciencia por segunda vez. Ahora que tu cerebro es más maduro, existen excelentes posibilidades de que la conciencia aprenda. Pero existe la posibilidad de que eso tenga serias consecuencias. ¿Cómo cuáles? Preguntó Jared. Como que tu conciencia quede borrada por completo cuando se introduzca la nueva, dijo Wilson. Ah. Ya ves que es problemático, dijo Kynan. Creo que no quiero esa opción. Nos lo esperábamos, dijo Kynan. Por eso, tenemos un plan B mucho menos invasivo. ¿Cuál es? Un viaje por la memoria, dijo Wilson. Las gominolas fueron solo el principio. Capítulo 9. El coronel James Robbins contemplaba a Fénix flotando sobre él en el cielo. Aquí estoy otra vez, pensó. El general Sillard advirtió la incomodidad de Robbins. No le gusta mucho el comedor de generales, ¿verdad, coronel? Preguntó, y se metió más filete en la boca. Lo odio, dijo Robbins, antes de darse cuenta de lo que decía. Señor, añadió rápidamente. No puedo decir que se lo reproche, dijo Sillard, mientras masticaba el filete. Todo este asunto de impedir que los que no son generales coman aquí es una auténtica estupidez. ¿Cómo está su agua, por cierto? Robbins miró el vaso que tenía delante. Deliciosamente refrescante, señor. Sillard hizo un gesto con el tenedor para abarcar todo el comedor de generales. Es culpa nuestra, ¿sabe? De las fuerzas especiales, quiero decir. ¿Y eso? Preguntó Robbins. Los generales de las fuerzas especiales solían traer aquí a cualquiera de su estructura de mando, no solo a los oficiales, sino a los soldados también. Porque fuera de las situaciones de combate, a nadie en las fuerzas especiales les importa una mierda el rango. Así que aquí estaban todos esos soldados de las fuerzas especiales, comiendo esos buenos filetes y contemplando Fénix en lo alto. Eso puso nerviosos a los otros generales, no que aquí hubiera soldados, sino que fueran soldados de la Brigada Fantasma. Eso fue en los primeros días, cuando la idea de que existieran soldados de menos de un año de edad provocaba escalofríos a los real nacidos. Todavía lo hace, dijo Robbins. A veces. Sí, lo sé, dijo Sillard. Pero ahora ustedes lo ocultan mejor. De cualquier manera, con el paso del tiempo los generales real nacidos hicieron saber que este era su coto privado. Y ahora todos los que entran aquí lo único que reciben son esos vasos de agua deliciosamente refrescantes que tiene usted delante, coronel. Así que de parte de las fuerzas especiales, le pido disculpas por la molestia. Gracias, general, dijo Robbins. No tengo hambre de todas formas. Me alegro por usted, dijo Sillard, y siguió comiendo su filete. El coronel Robbins miró la comida del general. En realidad, sí que tenía hambre, pero no habría sido educado manifestarlo. Robbins tomó nota mentalmente para la próxima vez que lo convocaran allí, comer algo primero. Sillard engulló su filete y devolvió su atención a Robbins. Coronel, ¿ha oído hablar del sistema esto? No lo busque, solo dígame si lo conoce. No lo conozco, dijo Robbins. ¿Y Crana? ¿Mauna Kea? ¿Sheffield? Conozco la Mauna Kea de la Tierra. Pero supongo que no es esa de la que está hablando.
No lo es, Sillard indicó de nuevo con su tenedor, agitándolo para abarcar un punto más allá del extremo oriental de Fénix. El sistema Mauna Kea está por ahí, cerca del horizonte de impulso de salto de Fénix. Hay una nueva colonia allí. ¿Hawaianos? Preguntó Robbins. Por supuesto que no, dijo Sillard. Según mis datos, son casi todos tamiles. No le pusieron nombre al sistema, tan solo viven allí. ¿Qué tiene tan interesante ese sistema? El hecho de que hace menos de 3 días un crucero de las fuerzas especiales desapareció en él, dijo Sillard. ¿Fue atacado? ¿Destruido? No. Desapareció. No llegó contacto alguno una vez entró en el sistema. ¿Saltó a la colonia? Preguntó Robbins. No habría hecho eso, contestó Sillard, en un tono frío que le sugirió a Robbins que no debería preguntar más detalles. No lo hizo. Tal vez le sucedió algo a la nave cuando reentró en espacio real, dijo, en cambio. Lanzamos un sensor. No había nave. Ni caja negra. Ni restos a lo largo del rumbo de vuelo proyectado. Nada. Desapareció. Qué extraño, dijo Robbins. No. Lo que es extraño es que era la cuarta nave de las fuerzas especiales a la que le sucede lo mismo este mes. Robbins se quedó mirando a Sillard, aturdido. ¿Han perdido 4 cruceros? ¿Cómo? Bueno, si supiéramos eso, coronel, estaríamos pisándole ya el cuello a alguien, respondió Sillard. El hecho de que en vez de eso esté comiéndome un filete delante de usted debería indicarle que estamos tan a oscuras como cualquiera. ¿Pero piensan que hay alguien detrás de esto?, dijo Robbins. Y no es solo cosa de las naves ni de sus impulsores de salto. Pues claro que lo pensamos. Que una nave desaparezca es un incidente al azar. Que desaparezcan 4 en un mes es una jodida tendencia. No se trata de un problema de las naves ni de los impulsores. ¿Quién creen que está detrás? Sillard soltó sus utensilios, irritado. Cristo, Robbins, dijo. ¿Cree que estoy charlando con usted porque no tengo amigos? Robbins sonrió amargamente, a su pesar. Los Ovin, entonces, dijo. Los Ovin. Sí. Los que tienen a Charles Witten escondido en alguna parte. Todos los sistemas donde desaparecieron nuestras naves están cerca del espacio Ovin o son planetas por los que los Ovin pelearon en un momento u otro. Es solo un hilo muy fino, pero es todo lo que tenemos por ahora. Lo que no tenemos es el cómo ni el por qué, y ahí es donde esperaba que usted me arrojara algo de luz. ¿Quiere saber dónde estamos con el soldado Dirac?, dijo Robbins. Si no le importa, contestó Sillard, y volvió a coger sus utensilios. La cosa va lenta, admitió Robbins. Creemos que el incidente se produjo a causa de la tensión y los impulsos sensoriales. No podemos crearle la misma tensión que hizo el combate, pero le hemos estado presentando partes de la vida de Witten poco a poco. ¿Sus archivos?, preguntó Sillard. No. Al menos no los archivos e informes sobre Witten que fueron escritos o registrados por otras personas. Esos no son del propio Witten, y no queremos introducir un punto de vista ajeno. Kynan y el teniente Wilson están trabajando con fuentes primarias, las notas y grabaciones de Witten, y con sus cosas. ¿Quiere decir cosas que fueron de Witten? Cosas que fueron suyas, cosas que le gustaban, recuerde las gominolas, o cosas de gente que conoció. También hemos llevado a Dirac a sitios donde Witten vivió y creció. Era originario de Fénix, ya sabe. El viaje en lanzadera es corto. Está bien que lo lleven de excursión, dijo Sillard, dándole poca importancia. Pero ha dicho que el progreso era lento. Witten empieza a asomar, dijo Robbins. Pero parece hacerlo en su personalidad. He leído el perfil psicológico del soldado Dirac, hasta ahora ha sido un personaje pasivo. Le pasaban cosas en vez de hacer el que las cosas pasaran. Y durante la primera semana más o menos se ha comportado con nosotros de esa forma. Pero en las 3 últimas semanas se ha vuelto más enérgico y más centrado. Y eso está más en consonancia con quién era Witten, psicológicamente hablando. Se está volviendo más como Witten. Bien, dijo Sillard. ¿Pero recuerda algo? Bueno, ese es el tema. Tiene muy pocos recuerdos. Lo que vuelve son sobre todo cosas de su vida familiar, no de su trabajo. Le pasamos grabaciones de Witten, expresando sus proyectos, y él las escucha sin pestañear. Le mostramos una foto de la hija de Witten, y se inquieta un instante, pero luego te pregunta qué era esa foto. Es frustrante. Sillard masticó durante un momento, pensando. Robbins aprovechó la pausa para disfrutar de su agua. No era tan refrescante como había comentado. ¿Los recuerdos de esa niña pequeña no provocan que aparezcan otros recuerdos tangenciales?, preguntó Sillard. A veces, dijo Robbins. Una foto de Witten y su hija en alguna base de investigación donde estuvo destinado le hicieron recordar algo del trabajo que realizó allí. Una investigación primaria sobre almacenamiento de conciencia, antes de regresar a la estación Fénix y empezar a trabajar en ella usando la tecnología que obtuvimos de los Khonsu.
pero no recordó nada útil, en términos de por qué Witten decidió convertirse en traidor. Muéstrele otra foto de la hija de Witten. Le mostramos todas las que pudimos encontrar, dijo Robbins. No hay muchas. Y tampoco quedan muchas cosas físicas suyas, ni juguetes, ni dibujos, ni nada por el estilo. ¿Por qué no?, preguntó Sillard. Robbins se encogió de hombros. Ella murió antes de que Witten regresara a la estación Fénix. Supongo que no quiso traer sus cosas consigo. Eso sí que es interesante, dijo Sillard. Pareció como si sus ojos se concentraran en algo lejano, un signo de que estaba leyendo algo en su cerebro amigo. ¿Qué?, preguntó Robbins. He recuperado el archivo de Witten mientras usted hablaba, dijo Sillard. Witten es un colonial, pero su trabajo para la Unión requirió que estuviera destinado en varias instalaciones de investigación militar. El último lugar donde trabajó antes de venir aquí fue en la estación de investigación Cobell. Ha oído hablar de ella. Me resulta familiar, pero no logro situarla. Dice que es una instalación investigadora capaz de 0G. Hicieron trabajo biológico, y por eso Witten estuvo allí, pero sobre todo investigaron armas y sistemas de navegación. Esto es interesante, la estación estaba situada directamente sobre un sistema planetario de anillo. A un kilómetro sobre el plano de los anillos. Usaba los restos de anillos para probar sus sistemas de navegación cercanos. Ahora Robbins lo entendió. Los planetas rocosos con sistemas de anillo eran raros, y los que tenían colonias humanas más raros todavía. A la mayoría de los colonos no les hacía gracia la idea de vivir en un lugar donde trozos de roca del tamaño de un estadio podían abrirse paso a través de la atmósfera cada 2x3, en vez de una vez cada milenio. Uno que tuviera una estación de investigación militar orbitando encima, eso sí que era muy singular. Omag, dijo Robbins. Omag, reconoció Sillard, que ya no es nuestro. Nunca pudimos demostrar que los Ovin atacaran la colonia ni la estación. Es posible que fueran los Ra'ei cuando quedaron debilitados tras luchar contra nosotros y antes de poder reforzarse. Uno de los motivos por los que nunca fuimos a la guerra contra ellos. Pero sabemos que decidieron reclamar el sistema para sí muy rápidamente, antes de que pudiéramos prepararnos para recuperarlo. Y la hija de Witten estaba en la colonia, dijo Robbins. Estaba en la estación, por lo que dice la lista de bajas, respondió Sillard, enviando la lista a Robbins para que la viera. Era una estación grande. Albergaba a muchas familias. Jesús, dijo Robbins. ¿Sabe?, dijo Sillard de manera casual, pinchando con el tenedor el último pedazo de filete y metiéndoselo en la boca. Cuando la estación Cobell fue atacada, no resultó destruida del todo. De hecho, tenemos datos fiables que sugieren que la estación está casi intacta. Bien, dijo Robbins. Incluyendo las viviendas familiares. Oh, vaya, dijo Robbins, comprendiendo. Creo que ya sé a dónde va a ir a parar esto. ¿Ha dicho usted que la memoria de Dirac responde con más fuerza a la tensión y los impulsos sensoriales?, dijo Sillard. ¿Llevarle al lugar donde murió su hija, y donde es probable que estén todas sus cosas físicas, entraría en la categoría de impulso sensorial significativo? Existe el pequeño problema de que ahora el sistema pertenece y está patrullado por los Ovin. Sillard se encogió de hombros. Ahí tenemos la tensión, dijo. Colocó los utensilios en posición terminado en el plato y lo retiró. El motivo por el que el general Matson se quedó con el soldado Dirac es porque no quería que muriera en combate, repuso Robbins. Dejarlo caer en el espacio de Omar parece ir en contra de ese deseo, general. Sí, bueno, el deseo del general de impedir que Dirac sufra daños tiene que equilibrarse con el hecho de que hace 4 días 4 de mis naves y más de 1000 de mis soldados desaparecieron, como si nunca hubieran existido, dijo Sillard. Y en el fondo, Dirac sigue perteneciendo a las fuerzas especiales. Podría forzar el tema. A Matson no le gustaría. Ni a mí tampoco. Tengo una buena relación con el general, a pesar de su actitud condescendiente hacia las fuerzas especiales y hacia mí. No es solo con usted. Es condescendiente con todo el mundo. Sí, es un gilipollas que cree en la igualdad de oportunidades, dijo Sillard. Y es consciente de ellos, lo que significa que cree que está bien. Sea como sea, aunque no quiero tenerlo en contra, lo haré si es necesario. Pero no creo que sea necesario. Un camarero llegó para retirar el plato de Sillard. El general ordenó el postre. Robbins esperó a que el camarero se marchara. ¿Por qué cree que no será necesario? ¿Qué diría usted si le contara que ya tenemos fuerzas especiales en Omal, haciendo preparativos para recuperar el sistema?, preguntó Sillard. Me mostraría escéptico. Ese tipo de actividad se advertiría tarde o temprano, y los Ovin son implacables. No tolerarían su presencia si lo descubrieran. En eso tiene razón, dijo Sillard. Pero hace mal al mostrarse escéptico. Las fuerzas especiales llevan en Omal más de un año ya. Incluso han estado dentro de la estación Cobell.
Creo que puedo meter y sacar al soldado Dirac sin llamar demasiado la atención. ¿Cómo? Con mucho cuidado. Y usando unos cuantos juguetitos nuevos. El camarero regresó con el postre del general, dos grandes galletas Toll House. Robbins miró el plato. Le encantaban esas galletas. ¿Se da usted cuenta de que, si se equivoca y no puede colar a Dirac, los Obin lo matarán, su proyecto secreto para recuperar Oma quedará al descubierto y toda la información que Dirac tiene sobre Vitten morirá con él? Dijo Robbins. Sillard cogió una galleta. El riesgo siempre está presente en la ecuación. Si hacemos esto y la cagamos, entonces estaremos bien jodidos. Pero si no lo hacemos, nos arriesgamos a que Dirac no recupere nunca los recuerdos de Vitten, y entonces seremos vulnerables a lo que los Obin hayan planeado a continuación. Y entonces también estaremos bien jodidos. Si nos van a joder, coronel, prefiero que me jodan de pie en vez de que me jodan de rodillas. ¿Tiene usted un don con las imágenes mentales, general? Dijo Robbins. Gracias, coronel, respondió Sillard. Lo intento. Extendió la mano, cogió la segunda galleta y se la ofreció a Robbins. Tome, dijo. He visto cómo la desea. Robbins miró la galleta, y luego en derredor. No puedo aceptarla. Claro que puede. Se supone que no puedo comer aquí. ¿Y qué? Dijo Sillard. Que les den. Es una tradición ridícula y usted lo sabe. Así que rómpala. Tome la galleta. Robbins cogió la galleta y la miró sombrío. Oh, santo Dios, dijo Sillard. ¿Tendré que ordenarle que se coma la maldita galleta? Podría ayudar. Bien, dijo Sillard. Coronel, le doy una orden directa. Cómase la puñetera galleta. Robin se la comió. El camarero se escandalizó. Contempla tu carruaje, le dijo Harry Wilson a Jared mientras entraban en la bodega de carga de la SICRA. El carruaje en cuestión era un asiento de fibra de carbono construido sobre dos motores de iones extremadamente pequeños de potencia y maniobrabilidad limitada, uno a cada lado del asiento, y un objeto del tamaño de un frigorífico colocado directamente detrás del asiento. Vaya carruaje más feo, dijo Jared. Wilson se echó a reír. El sentido del humor de Jared había mejorado en las últimas semanas, o al menos se había vuelto más del agrado de Wilson, le recordaba al sarcástico Charles Vitten que había conocido. Wilson sentía a la vez placer y precaución ante esto, placer porque su trabajo y el de Kainen estaba creando una diferencia, precaución porque Vitten era, después de todo, un traidor a la humanidad. Jared le caía a Wilson lo bastante bien para no desearle ese destino. Es feo, pero de alta tecnología, dijo. Se acercó y dio una palmada al objeto que parecía un frigorífico. Es el impulsor de salto más pequeño jamás creado, dijo. Recién salido de la cadena de montaje. Y no solo es pequeño, sino que además es una muestra del primer avance real que tenemos en la tecnología de impulso de salto desde hace décadas. Déjame adivinar, dijo Jared. Está basado en esa tecnología con su que robamos a los Rai. Haces que parezca malo. Bueno, ya sabes, dijo Jared, dándose un golpecito en la cabeza. Me encuentro en esta situación por culpa de la tecnología con su. Digamos que no soy neutral respecto a sus usos. Tu argumento es excelente. Pero esto es una maravilla. Un amigo mío trabajó en el diseño y me ha contado algunas cosas. La mayoría de los impulsores de salto requieren que salgas al espacio-tiempo plano antes de poderlos utilizar. Hay que alejarse mucho de un planeta. Este es menos quisquilloso, puede usar un punto de Lagrange. Mientras tengas un planeta con una luna razonablemente grande, tienes 5 puntos cercanos en el espacio donde este es lo suficientemente plano a nivel gravitacional como para poder poner en marcha este aparato. Si logran solucionar las pegas, podría revolucionar el viaje espacial. ¿Solucionar las pegas? Dijo Jared. Estoy a punto de utilizar este cacharro. Las pegas son malas. La pega es que el impulsor es sensible a la masa del objeto al que va unido, dijo Wilson. Una masa excesiva crea demasiada distorsión local del espacio-tiempo, y entonces el impulsor de salto hace cosas extrañas. ¿Cómo qué? ¿Cómo explotar? Eso no me da muchos ánimos. Bueno, explotar no es la palabra adecuada, dijo Wilson. La física de lo que realmente hace es mucho más extraña, te lo aseguro. Déjalo ya. Pero tú no tienes que preocuparte, continuó Wilson. Hacen falta unas 5 toneladas de masa para que el impulsor empiece a temblequear. Por eso este aparato parece un trineo. Está por debajo del umbral de masa, incluso contigo dentro. Deberías estar bien. Debería. Oh, deja de comportarte como un bebé. Ni siquiera tengo un año de edad, dijo Jared. Puedo comportarme como un bebé si me apetece. Ayúdame a subir a esta cosa, ¿quieres? Jared consiguió sentarse en el sillón, Wilson lo amarró, y colocó su MP dentro de una caja, a un lado. Haz una comprobación de sistemas, dijo Wilson.
Jared activó su cerebro amigo y conectó con el trineo, comprobando la integridad del impulsor de salto y los motores de iones, todo era nominal. El trineo no tenía controles físicos, Jared lo controlaría con su cerebro amigo. «El trineo va bien», dijo. «¿Cómo está el unicapote?» «Está bien». El trineo tenía una cabina al descubierto, el unicapote de Jared estaba formateado para el vacío, incluida una caperuza que se cerraría por completo sobre su cara, sellándolo dentro. El tejido nanobiótico del unicapote era fotosensible y pasaba información visual y electromagnética directamente al cerebro amigo de Jared. Como resultado, Jared podría ver mejor con los ojos cubiertos por la caperuza que si los estuviera utilizando. Alrededor de su cintura había un sistema de respirado que podría, si era necesario, proporcionarle aire para una semana. «Entonces allá vamos», dijo Wilson. «Tus coordenadas están programadas para este lado, y debes tenerlas también para volver desde el otro lado. Introdúcelas, acomódate y deja que el trineo haga el resto». Sillard dijo que el equipo de recuperación de las fuerzas especiales estaría preparado al otro lado. «Tienes que buscar al capitán Martin. Tiene una clave de confirmación para que verifiques su identidad. Sillard dice que sigas sus órdenes al pie de la letra. ¿Entendido? Entendido. Muy bien. Me marcho. Vamos a empezar a extraer el aire. Cierra el traje. En cuanto las puertas de la bodega se abran, activa el programa de navegación y él se encargará de todo a partir de ahí. Entendido», repitió Jared. «Buena suerte, Jared», dijo Wilson. «Espero que puedas encontrar algo útil». Salió de la bodega con el sonido del sistema de mantenimiento vital de la SICRA extrayendo el aire. Jared activó su caperuza, hubo una negrura momentánea, seguida de una impresionante ampliación de la conciencia periférica de Jared cuando la señal visual del unicapote entró en funcionamiento. El sonido del aire al ser vaciado se redujo a la nada, Jared estaba sentado en el vacío. A través del metal de la nave y las fibras de carbono del trineo, pudo sentir que las puertas de la bodega se abrían. Jared activó el programa de navegación. El trineo se alzó y salió suavemente por la puerta. La visión de Jared incluía el seguimiento visual de su plan de vuelo, y su destino a más de 1000 kilómetros de distancia, la posición L4 entre Fénix y su luna Venu, actualmente vacía de cualquier otro objeto. Los motores de iones se pusieron en marcha, Jared sintió su peso bajo la aceleración de los motores. El impulsor de salto se activó cuando el trineo interceptó la posición L4. Jared advirtió la súbita y desconcertante aparición de un amplio sistema de anillos a menos de 1 kilómetro sobre su punto de vista, rodeando el extremo de un planeta azul parecido a la Tierra a su izquierda. El trineo, que antes había estado avanzando a una velocidad impresionante, se quedó inmóvil. Los motores de iones habían dejado de funcionar justo antes del paso al salto y la energía inercial del trineo no lo afectaba. Jared se alegró. Dudaba de que los diminutos motores de iones hubieran podido detener al trineo antes de que se internara en el sistema de anillos y entonces se habría aplastado contra una roca en movimiento. «Soldado Dirac, O Jared», mientras una clave de verificación sonaba en su cerebro amigo. «Sí», dijo. «Soy el capitán Martin. Bienvenido a Omago. Por favor, sea paciente, vamos a recogerlo. Si me envían sus coordenadas, podría ir hacia ustedes», dijo Jared. «Preferimos que no lo haga», dijo Martin. «Los Ovin han estado recorriendo la zona más de lo acostumbrado últimamente. Es mejor que no vean nada. Quédese a la espera». Un minuto más tarde, Jared advirtió que 3 de las rocas del anillo se movían lentamente en su dirección. «Parece que unos residuos se dirigen hacia mí», le envió a Martin. «Voy a tener que maniobrar para apartarme». «No lo haga», dijo Martin. «¿Por qué no?» «Porque no nos gusta tener que correr tras la mierda», dijo Martin. Jared dirigió su unicapote para que se concentrara en las rocas que se acercaban y las ampliara. Advirtió que las rocas tenían miembros, y que una de ellas arrastraba lo que parecía ser un cable remolcador. Jared vio cómo se aproximaban y finalmente llegaban junto al trineo. Una de ellas maniobró para situarse delante mientras las otras dos colocaban los dos cables. La roca era de tamaño humano y regularmente semiesférica, de cerca parecía un caparazón de tortuga con una abertura por cabeza. 4 miembros de igual longitud sobresalían en simetría cuadrilateral. Cada uno de ellos estaba a su vez compuesto por otros 2 miembros con articulaciones y terminaban en manos desplegadas con pulgares oponibles en cada lado de la palma. La parte inferior de la roca era plana y moteada, con una línea que corría por el centro, sugiriendo que el interior podía abrirse. En la parte superior de la roca había parches planos y brillantes que Jared sospechó eran fotosensibles. «No es lo que esperaba, soldado», dijo la roca, usando la voz de Martin. «No, señor», respondió Jared.
accedió a su base interna de datos sobre las pocas especies que eran amistosas con los humanos, o al menos no abiertamente antagónicas, pero no encontró nada que se pareciera remotamente a esa criatura. Esperaba a alguien humano. Jared sintió un agudo pinchazo de diversión. «Nosotros somos humanos, soldado», dijo Martin. «Tanto como usted». «No parecen humanos», respondió Jared, y lo lamentó de inmediato. «Por supuesto que no. Pero tampoco vivimos en entornos humanos típicos. Hemos sido adaptados para el medio en que vivimos». «¿Dónde viven?», preguntó Jared. Uno de los miembros de Martin se movió a su alrededor. «Aquí», dijo. «Estamos adaptados para la vida en el espacio. Cuerpos a prueba de vacío. Franjas fotosintéticas para conseguir energía». Martin se tocó la parte inferior. «Y aquí dentro, un órgano que alberga algas modificadas para proporcionarnos oxígeno y los componentes orgánicos que necesitamos. Podemos vivir aquí durante semanas seguidas, espiando y saboteando a los Ovin, sin que ni siquiera sospechen que estamos aquí. Siguen buscando naves de las FDC. Hemos logrado confundirlos». «Apuesto a que sí», dijo Jared. «Muy bien, Estros me dice que podemos irnos. Estamos preparados para remolcarle. Agárrese». Jared sintió un tirón y luego una pequeña vibración mientras el cable se enrollaba, arrastrando el trineo hacia el anillo. La roca mantuvo el ritmo, manipulando pequeños impulsores con sus miembros traseros. «¿Nacieron ustedes así?», preguntó Jared. «Yo no», respondió Martin. «Crearon este tipo de cuerpo hace 3 años. Todo nuevo. Necesitaban voluntarios para probarlos. Era demasiado arriesgada meter una conciencia sin probarlo antes. Necesitábamos saber si las personas podían adaptarse sin volverse locas. Este cuerpo es un sistema cerrado casi por completo. Obtengo oxígeno, nutrientes y humedad de mi órgano alga, y mis residuos vuelven adentro para alimentar a las algas. No comemos ni bebemos como lo hace la gente. No meamos normalmente. Y no hacer cosas que uno siempre ha hecho puede volverte loco. Uno no piensa que no mear vaya a afectarle la cabeza. Pero, créame, lo hace. Fue una de las cosas que tuvieron que resolver antes de pasar a la producción en masa». Martin señaló hacia las otras dos rocas. «Estros y Paul, por cierto, sí que nacieron en esos cuerpos. Y se sienten perfectamente cómodos en ellos. Les hablo de comer una hamburguesa o poner un mojón, y me miran como si estuviera loco. Y tratar de describirles el sexo normal es una completa pérdida de tiempo». «¿Practican el sexo?», preguntó Jared, sorprendido. «No es bueno joder el impulso sexual, soldado», dijo Martin. «Es malo para la especie». «Sí, practicamos el sexo todo el tiempo», indicó su parte inferior. «Nos abrimos por aquí. Los bordes de nuestros caparazones pueden sellarse con los de otro. El número de posiciones que podemos ejecutar es un poco más limitado que el vuestro. Vuestro cuerpo es más flexible que el nuestro. Por otro lado, podemos follar en el vacío. Cosa que está muy bien». «No lo dudo», comentó Jared. Sentía que el capitán se internaba en el territorio del exceso de información. «Pero somos una raza diferente, no cabe duda», continuó Martin. «Incluso seguimos un plan de nombres distinto que el resto de las fuerzas especiales. A nosotros nos ponen nombres de antiguos escritores de ciencia ficción, en vez de nombres de científicos. Yo incluso adopté un nombre nuevo, después de cambiar». «¿Va a cambiar de nuevo?», preguntó Jared. «¿A un cuerpo normal?». «No. Cuando cambié, pensé que lo haría. Pero te acostumbras. Este es mi cuerpo normal ahora. Y esto es el futuro. Las FDC nos crearon para conseguir ventaja en el combate, igual que hicieron con las fuerzas especiales originales. Y funciona. Somos materia oscura. Podemos acercarnos a una nave y el enemigo piensa que somos escombros, hasta que la nuclear de bolsillo que le pegamos al rozar su casco estalla. Y luego no piensan nada más. Pero somos más que eso», continuó Martin. «Somos las primeras personas adaptadas orgánicamente para vivir en el espacio. Todo el sistema corporal es orgánico, incluso el cerebro amigo. Tenemos los primeros cerebro amigos totalmente orgánicos. Es una mejora que se aplicará a la población general de las fuerzas especiales la próxima vez que hagan una nueva emisión de cuerpos. Todo lo que somos está expresado en nuestro ADN. Si pueden encontrar un modo de que nos reproduzcamos de manera natural, tendremos una nueva especie, el Homo Astrum, que podrá vivir entre los planetas. Entonces no tendremos que luchar contra nadie por el territorio. Y eso significa que los humanos vencerán. Siempre que quieran parecer tortugas», dijo Jared. Martin envió un agudo toque de diversión. «Ciertamente. Lo sabemos. Nos llamamos a nosotros mismos los gameranos». Jared vaciló un instante hasta que recordó las noches en el campamento Carson, cuando había estado viendo películas de ciencia ficción a 10 veces su velocidad. «¿Como el monstruo japonés?». «Exactamente», dijo Martin. «También disparan fuego.
Pregúntele a los Obin, dijo Martín. El trineo entró en el anillo. Jared vio al muerto en cuanto atravesaron el agujero que había en un lateral de la estación Cobel. Los gamerranos habían informado a las fuerzas especiales de que la estación estaba casi intacta, pero casi intacta significaba claramente algo muy distinto para los soldados que vivían en el vacío. La estación Cobel carecía de aire, de vida y de gravedad, aunque algunos sistemas eléctricos aún tenían energía, gracias a los paneles solares y la ingeniería especializada. Los gamerranos conocían bien la estación, habían estado allí antes, recuperando los archivos, documentos y objetos que no habían sido destruidos ni saqueados por los Obin. Lo único que no recuperaron fue a los muertos, los Obin continuaban yendo a la estación de vez en cuando y podrían darse cuenta si el número de muertos se reducía drásticamente a lo largo del tiempo. Así que los muertos permanecían, flotando helados y disecados por toda la estación. El muerto estaba apoyado contra el mamparo de un pasillo. Jared sospechó que no estaba allí cuando se hizo el agujero del casco por donde habían entrado, la explosión descompresiva lo habría sacado al espacio. Jared se volvió para confirmarlo con Martin. «¿Es nuevo?», dijo Martin. «En esta sección, al menos. Los muertos flotan mucho por aquí, junto con todo lo demás. ¿Es alguien que esté buscando?». Jared se acercó al muerto. Su cuerpo estaba reseco y cuarteado, sin rastro de humedad. Habría sido imposible reconocerlo aunque Vitten lo hubiera intentado. Jared miró la bata de laboratorio que vestía, el nombre lo identificaba como Aptal Chatterjee. Su piel ajada era verde. El nombre estaba bien para un colono, pero había sido claramente ciudadano de una nación occidental en algún momento. «No sé quién es», dijo Jared. «Vamos, entonces», repuso Martin. Se agarró a la barandilla con sus dos manos izquierdas y se impulsó pasillo abajo. Jared lo siguió, soltándose de la barandilla de vez en cuando para dejar pasar a algún cadáver que daba tumbos por el pasillo. Se preguntó si podría encontrar a Soy Vitten flotando en los pasillos o en cualquier otra parte de la estación. No, pensó. Nunca encontraron su cuerpo. Apenas encontraron a ningún colono. Alto, le dijo Jared a Martin. ¿Qué ocurre? Estoy recordando, dijo Jared, y cerró los ojos, aunque los tenía cubiertos por la caperuza. Cuando los abrió, se sintió más concentrado y consciente. También sabía exactamente a dónde quería ir. «Sígame», dijo. Jared y Martin habían entrado en la estación por el ala de armas. Cerca del núcleo se encontraban investigación biomédica y navegación, en el centro había un gran laboratorio en 0G. Jared dirigió a Martin hacia el núcleo y luego en el sentido de las agujas del reloj por los pasillos, deteniéndose de vez en cuando para dejar que Martin abriera alguna puerta de emergencia desactivada con un pistón parecido a una palanca. Las luces del pasillo, alimentadas por paneles solares, brillaban débilmente, pero más que suficiente para la visión ampliada de Jared. «Aquí», dijo Jared al cabo de un rato. «Aquí es donde hice mi trabajo. Este es mi laboratorio». El laboratorio estaba lleno de detritos y agujeros de bala. Quien hubiera entrado allí no estaba interesado en conservar el trabajo técnico del laboratorio, solo quería matar a todo el mundo. Podía verse sangre seca y ennegrecida en la superficie de las mesas y en el lado de un escritorio. Allí habían matado al menos a una persona, pero no había ningún cadáver. Jerome Cos, pensó Jared. Ese era el nombre de mi ayudante. Era originario de Guatemala, pero emigró a Estados Unidos cuando era niño. Fue el que resolvió el problema con el depósito. «Mierda», dijo Jared. El recuerdo de Jerry Cos flotó en su cabeza, buscando un contexto. Jared escrutó la sala, buscando ordenadores o aparatos de almacenamiento de memoria, no había nada. «¿Se han llevado ustedes los ordenadores de aquí?», le preguntó a Martin. «De esta sala no», respondió Martin. «En algunos de los laboratorios faltaban ya ordenadores y otras piezas de equipo cuando llegamos nosotros. Los Obin o quien sea debieron llevárselos». Jared se impulsó hasta un escritorio que sabía que era de Vitten. Lo que había encima se había marchado flotando hacía mucho. Jared abrió los cajones y encontró suministros de oficinas, colgadores para carpetas y otras cosas no particularmente útiles. Cuando cerraba el cajón, vio unos papeles en uno de los clasificadores. Se detuvo y sacó uno. Era un dibujo, firmado por Soy Vitten con más entusiasmo que precisión. «Me hacía un dibujo cada semana, en las clases de arte de los miércoles», recordó Jared. «Yo cogía el nuevo y lo colgaba con una chincheta, y el antiguo lo archivaba. Nunca tiraba ninguno», Jared miró la pizarra de corcho sobre la mesa, «había algunas chinchetas, pero ningún dibujo. El último estaría casi con toda certeza flotando por algún lugar de la sala». Jared tuvo que combatir la urgencia de buscarlo hasta dar con él. En cambio, se apartó del escritorio, se volvió hacia la puerta y salió al pasillo antes de que Martin pudiera preguntarle a dónde iba.
Martin corrió para alcanzarlo. Los pasillos de trabajo de la estación Cobel eran clínicos y estériles, los dedicados a las viviendas se esforzaban en ser todo lo contrario. El suelo estaba cubierto de alfombras, aunque de tipo industrial. En las clases de arte habían animado a los niños a pintar las paredes de los pasillos, donde había soles y gatos y montañas con flores, en dibujos que no podían ser considerados arte a menos que fueras padre, incluso así, quizá no te lo parecieran. Los despojos del pasillo y las ocasionales manchas oscuras desmentían la alegría. Como investigador jefe con una hija, Vitten tenía un habitáculo más grande que la mayoría, lo que seguía significando de todas formas que era casi insoportablemente pequeño. Disponer de sitio es un privilegio en las estaciones espaciales. El apartamento de Vitten se hallaba al fondo del pasillo G, G de gato, las paredes estaban pintadas con gatos de todo tipo anatómicamente divergentes, número 10. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Jared la deslizó para abrirla y entró. Como en todas partes, había objetos flotando silenciosamente en la habitación. Jared reconoció algunas cosas, pero otras no. Un libro que le había regalado un amigo de la facultad. Una foto enmarcada. Un bolígrafo. Una alfombra que Cheryl y él habían comprado en su luna de miel. Cheryl. Su esposa, muerta en una caída mientras practicaba senderismo. Murió justo antes de que él ocupara aquel puesto en la estación. Su funeral se celebró 2 días antes de que fuera allí. Recordó haber sujetado la mano de Zoe en el funeral, y como ella le preguntó por qué su madre tenía que marcharse y le pidió que le prometiera que él nunca la dejaría. Él lo prometió, naturalmente. El dormitorio de Vitten era estrecho, el de Zoe, una habitación más allá, habría sido incómodo para cualquiera que no tuviera 5 años. La diminuta cama infantil ocupaba un rincón, tan seguramente sujeta que no se había marchado flotando, incluso el colchón estaba en su sitio. Libros de dibujos, juguetes y animales de peluche flotaban por el cuarto. Uno llamó la atención de Jared, y lo cogió. Babar el elefante. Phoenix había sido colonizado antes de que la Unión dejara de aceptar colonos de países ricos, había una gran población francesa, de la que descendía Vitten. Babar era un personaje infantil popular en Phoenix, junto con Asterix, Tintín y Aquiles, recuerdos de infancias en un planeta tan lejano que nadie pensaba mucho en él. Zoe nunca había visto un elefante en la vida real, muy pocos habían llegado al espacio, pero le encantó Babar cuando Cheryl se lo regaló por su cuarto cumpleaños. Después de que Cheryl muriera, Zoe convirtió a Babar en un tótem, se negaba a ir a ninguna parte sin él. Jared recordó a Zoe llorando por el elefante una vez que la dejó en el apartamento de Helen Green, cuando él se preparaba para estar fuera unas cuantas semanas, trabajando en sus experimentos en Phoenix. Ya llegaba tarde a la lanzadera, no le daba tiempo de ir a recogerlo. Finalmente la contentó prometiéndole que le encontraría una celeste para su Babar. Más tranquila, ella le dio un beso y entró en la habitación de Kaylin para jugar con su amiga. Él se olvidó de Babar y de Celeste hasta el día en que tenía que regresar a Omagi Cobel. Estaba pensando en alguna excusa razonable para explicarle por qué volvía con las manos vacías, cuando lo llevaron aparte y le dijeron que Omagi Cobel habían sido atacados, y que todos en la base y la colonia habían muerto, y que su amada hija había muerto sola y asustada, y lejos de todos los que la querían. Jared sostuvo a Babar mientras la barrera entre su conciencia y los recuerdos de Vitten se desmoronaba, sintiendo la pena y la furia de Vitten como si fueran propias. Eso fue. Aquel fue el hecho que lo puso en el camino de la traición, la muerte de su hija, su Zoe Loli, su alegría. Jared, incapaz de protegerse contra aquello, sintió lo que sintió Vitten, el horror enfermizo de imaginar sin querer la muerte de su hija, el dolor hueco y horrible que venía a ocupar aquel lugar de su vida donde había estado su hija, y un loco y ácido deseo de hacer algo más que llorar. El torrente de recuerdos sacudió a Jared, que jadeaba cada vez que algo nuevo golpeaba su conciencia y se clavaba en ella. Los recuerdos llegaban demasiado rápido para estar completos o para que pudiera comprenderlos del todo, grandes pinceladas que definían la forma del camino de Vitten. Jared no halló ningún recuerdo del primer contacto con los Ovin, solo una sensación de liberación, como si tomar la decisión lo librara de una acuciante sensación de dolor y furia. Pero sí se vio a sí mismo haciendo un trato con los Ovin y obteniendo un refugio seguro, a cambio de sus conocimientos del cerebro amigo y la investigación sobre la conciencia. Los detalles del trabajo científico de Vitten se le escapaban, carecía de la formación necesaria para comprender caminos precisos de pensamiento. Lo que sí tenía eran los recuerdos de experiencias sensuales, el placer de simular su muerte y escapar, el dolor de separarse de Zoe, el deseo de abandonar la esfera humana para empezar su trabajo y urdir su venganza.
Aquí y allí, en aquella mezcla de sensaciones y emociones, algunos recuerdos concretos chispeaban como joyas, datos que se repetían a lo largo del campo de la memoria, cosas que eran recordadas por más de un incidente. Incluso entonces algunas cosas seguían fluctuando fuera de su alcance, por ejemplo, sabía que Soy era la clave de la deserción de Witten, pero no sabía exactamente por qué, y la respuesta escapaba de su abrazo cuando intentaba asirla, burlona y tortuosa. Yarek trató de concentrarse en aquellas pepitas de memoria que eran duras, sólidas y fáciles de alcanzar. Su conciencia gravitó en torno a una de ellas, el nombre de un lugar, burdamente traducido de un idioma hablado por criaturas que no se expresaban como los humanos. Y Yarek supo dónde estaba Witten. La puerta del apartamento se abrió deslizándose y entró Martín. Localizó a Yarek en la habitación de Soy y se acercó a él. «Hora de marcharnos, Dirac», dijo. «Barley me dice que los Ovin vienen de camino. Deben de haber puesto micrófonos en el lugar. Estúpido de mí. Denme un minuto», dijo Yarek. «No tenemos un minuto». «Muy bien», respondió Yarek. Salió de la habitación, llevándose a Babar consigo. «No es el mejor momento para souvenirs», dijo Martín. «Cállese. Y vámonos». Salió del apartamento de Witten sin mirar atrás para ver si Martín lo seguía. Aptal Chatterjee estaba donde lo habían dejado. La nave de exploración Novin que flotaba ante la abertura del casco era nueva. «Debe haber otras salidas en este lugar», dijo Yarek, mientras sorteaban el cuerpo de Chatterjee. La nave era visible a lo lejos, pero al parecer todavía no los había localizado. «Claro que las hay», respondió Martín. «La cuestión es si podríamos llegar hasta ellas antes de que aparezcan más tipos de esos. Podemos llevarnos a uno por delante si es necesario. Más sería un problema». «¿Dónde está su escuadrón?», preguntó Yarek. «Vienen de camino. Intentamos que nuestros movimientos fuera de los anillos sean mínimos. Una buena idea en cualquier momento menos en este». «No reconozco esa nave», dijo Martín. «Parece un nuevo tipo de exploradora. No sé si tiene armas. Si no las tiene, entre los dos podríamos abatirla con nuestros MP». Yarek reflexionó. Cogió a Chatterjee y lo empujó suavemente en dirección a la brecha del casco. Chatterjee flotó lentamente para cruzarla. «Hasta ahora, bien», dijo Martín, cuando el cuerpo de Chatterjee casi había cruzado la brecha. El cadáver de Chatterjee se estremeció cuando los proyectiles de la nave exploradora alcanzaron su cuerpo congelado. Sus miembros se agitaron violentamente y luego quedaron destrozados cuando otra andarada recorrió la brecha. Yarek pudo sentir el impacto de los proyectiles en la pared opuesta del pasillo. Yarek notó una sensación peculiar, como si estuvieran hurgando en su cerebro. La posición de la nave exploradora cambió levemente. «Agáchese», trató de decirle a Martín, pero no logró establecer la comunicación. Yarek se dio media vuelta, agarró a Martín y tiró de él hacia abajo cuando una nueva andanada atravesaba el pasillo, ampliando la brecha del casco y pasando peligrosamente cerca de ellos. Un brillo anaranjado restalló en el exterior y desde su posición Yarek pudo ver cómo la nave exploradora se ladeaba salvajemente. Por debajo de la nave, un misil se abrió paso e impactó en la zona inferior, rompiendo la nave exploradora en dos. Yarek advirtió que los gamelanos en efecto disparaban fuego. «Sí que ha sido divertido», dijo Martín. «Ahora tendremos que pasarnos una o dos semanas escondidos mientras los Ovin intentan averiguar quién voló su nave. Ha vuelto usted nuestras vidas muy interesantes, soldado. Ahora tenemos que marcharnos. Los chicos le han lanzado el cable remolcador. Salgamos de aquí antes de que aparezcan más». Martín se incorporó, se dio la vuelta y se lanzó por la abertura, hacia el cable que flotaba a unos 5 metros más allá. Yarek lo siguió y agarró el cable con una mano, mientras sujetaba con fuerza a Babar en la otra. Pasaron 3 días antes de que los Ovin dejaran de buscarlos. «Bienvenido», dijo Wilson mientras se acercaba al trineo, y entonces se detuvo. «¿Ese es Babar?» «Lo es», respondió Yarek, sentado en el trineo con Babar asegurado en su regazo. «No estoy seguro de querer saber de qué va esto», dio Wilson. «Sí que quieres. Confía en mí. ¿Tiene algo que ver con Witten?» «Lo tiene que ver todo», dijo Yarek. «Sé por qué se convirtió en traidor, Harry. Lo sé todo».